Damas y caballeros, por favor den la bienvenida al escenario a Isaac Hernández, Country Manager de Google Cloud Iberia. Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a Google Next Madrid. Para nosotros es de verdad un placer tenerles hoy con nosotros y esperamos que sea una sesión exitosa y provechosa para cada uno de vosotros. Hace tan solo tres meses celebrábamos en San Francisco el mayor evento que Google Cloud haya celebrado hasta la fecha, Google Next en San Francisco. Hace unas pocas semanas extendimos ese evento a Londres y a Tel Aviv y hoy es para nosotros un orgullo tener a España y más concretamente a Madrid como la cuarta ciudad del mundo en la que celebramos esta puesta de largo de Google Cloud a través de Google Next 2017. Para todos los que trabajamos en tecnologías de la información, estamos viviendo un mundo realmente apasionante. Quizás no hay otra mejor palabra para definir este momento. Los avances en las tecnologías de la información y en los sistemas de información en general están generando transformación, cambio y oportunidad. Y cuando vemos lo que la movilidad, el cloud y más recientemente la inteligencia artificial está haciendo por todos nosotros, nos damos cuenta de que cosas que hasta hace muy poco eran realmente imposibles, Hoy son posibles y son una realidad. Ese es el tipo de poder con el que nos enfrentamos y la oportunidad que tenemos por delante, delante de todos nosotros, y que es una cierta responsabilidad, de nuevo, de los que trabajamos tanto en la oferta como en la demanda en lo que se refiere a tecnologías de la información. Nosotros hemos estado trabajando duramente en los últimos años e incorporando muchas de los comentarios, feedback y sugerencias de mejora que nos habéis ido haciendo. Y de hecho, en los últimos 12 meses hemos lanzado del orden de 500 mejoras, actualizaciones y productos dentro de nuestra plataforma Google Cloud. De hecho, en el día de hoy tendremos la oportunidad de contaros algunas de las novedades más interesantes, más recientes, que se han lanzado prácticamente cada semana desde que Google Cloud fue anunciado ya hace algunos, algunos años. Más importante que los productos y los servicios, por supuesto, los verdaderos protagonistas son nuestros clientes. Y podemos decir que hemos multiplicado por dos en los últimos meses el número de clientes que están apostando y están adoptando Google Cloud en sus distintos colores y sabores. Literalmente hablamos de millones de empresas de todos los tamaños, desde startups hasta supergrandes multinacionales, de todas las industrias y representantes de todos los países que están apostando por la nube de Google para hacer realidad sus proyectos y sus modelos de negocio. Eh, no solo contamos con, con clientes, nada sería posible sin el colectivo de partners con los que trabajamos. Para nosotros es absolutamente fundamental desarrollar un ecosistema de partners que nos acompañen y que os acompañen en este tipo de proyectos. Hoy ya contamos con más de 13.000 partners a nivel mundial de todos los... Tipos, eh, fabricantes de software, integradores de soluciones, grandes empresas de consultoría y que son grandes players dentro del mundo enterprise y que llevan muchos años fabricando productos y soluciones capaces de hacer realidad los proyectos más ambiciosos a los que os tengáis que enfrentar. Y también es para nosotros en el día de hoy un orgullo contar con un montón de partners españoles que nos acompañan hoy en Google Next y que han puesto y han hecho un esfuerzo importante para estar hoy con nosotros y en los booths y en los, en los sitios que tenéis afuera, en, 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 por fuera de la sala, pues podréis ver algunos de los últimos avances, algunas de las soluciones, de las cosas que están haciendo para otros clientes y que estamos seguros van a resultar de interés para todos y cada uno de vosotros. Por último, en Google también hemos crecido desde un punto de vista de personas para poder dar el servicio que necesitáis. En los últimos 12 meses hemos multiplicado de nuevo por más de dos el número de personas y de hecho seguimos reclutando. De hecho alguien me ha dejado un currículum esta mañana. Seguimos reclutando dentro de la compañía y reclutando fundamentalmente perfiles técnicos, arquitectos, gente especialista en las distintas soluciones de Big Data, en las distintas eh, soluciones de Internet de las Cosas, de desarrollo de aplicaciones, en todas las eh, distintas facetas de lo que la nube puede hoy hacer realidad y seguimos creciendo y vamos a seguir creciendo para acompañar la apuesta que de alguna forma los clientes estáis haciendo por todos nosotros. Google cumple este año 19 años de historia. Desde el minuto uno hemos sido una compañía cloud, nativa cloud, y estamos orgullosos de haber construido probablemente algunos de los data centers más potentes del planeta. Y la dimensión de nuestros data centers queda clara a través de los productos y servicios que nosotros entregamos a los usuarios. Tenemos un conjunto de productos y servicios muy grande, pero siete de ellos, cada uno de ellos ya supera los mil millones de personas en el uso cada día. Hablamos de más de mil millones de personas del buscador, más de mil millones de personas de YouTube, más de mil millones de personas de Maps, de Chrome, de algunos de los otros productos que nos acompañan. Y de hecho, hemos anunciado recientemente, hace tan solo unas semanas, que alguno de esos productos ya toca dos mil millones de personas, como es el caso de Android. O esta semana misma hemos anunciado que Google Photos ya tiene más de mil millones de descargas desde nuestra tienda de aplicaciones. La filosofía con la que hemos construido nuestra nube es una filosofía por la cual lo que pretendemos es que los desarrolladores y los departamentos de IT puedan producir y fabricar código rápido de una forma inteligente y que puedan entregarlo de una forma segura y escalable a través de nuestras soluciones de plataforma cloud. Siete productos con más de mil millones de personas, Google Cloud Platform también es hoy un producto con más de mil millones de usuarios finales. Compañías como Pokémon Go, como Snapchat, como Evernote, como Spotify, que han apostado por Google Cloud Platform, todos ellos cada día sirven también a otros mil millones de personas de usuarios finales a través de nuestras propias tecnologías. Y como os decía anteriormente, nuestra filosofía para fabricar nuestra nube lo que ha hecho es, de alguna forma, reflejar la forma en la que nosotros enfrentamos y afrontamos nuestra ingeniería, nuestra forma de afrontar el negocio, y en cierta forma son un reflejo de los valores que Google tiene como compañía. Y cuatro son los valores que nosotros hemos utilizado para construirla, cuatro son los valores que vamos a utilizar como pilares de la presentación que os estamos realizando en este momento. En primer lugar, seguridad. Nada es importante si no falla la seguridad y la reputación. Nuestros clientes y nuestras empresas están en problemas. Y eso es verdad para la startup más pequeña que pueda haber en la sala y es verdad también para la más gran multinacional que podamos tener en un momento determinado. La seguridad es la confianza y es el, la, el fundamento sobre el cual construir todo lo demás. Es sin duda lo más importante. En segundo lugar, vivimos un momento en el que los datos, el contexto y la inteligencia deberían de aportar un aumento en las capacidades de las personas y dotarnos de más inteligencia. Todos los temas de Machine Learning y todos los temas que nos son naturales a Google dentro de nuestra misión de hacer accesible toda la información del mundo y poderla ofrecer de una forma sencilla y de forma universal. En tercer lugar, si bien es cierto que los ordenadores han cambiado la forma de trabajar, pensamos que hay un reto importante de movernos desde el talento individual a la inteligencia colectiva. Y valores como la cooperación son fundamentales para enfrentarnos a un entorno buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo como el que tenemos por delante y también hablaremos de ello a lo largo de la sesión de hoy. Y por último, hablamos de apertura, de una nube que tiene que ser abierta. Y por abierta no solo digo o solo me refiero a una apuesta por el open source, no solo me refiero a un montón de APIs que sean fáciles de integrar y de acceder, me refiero también a daros control y poder de tal forma que toda la arquitectura y que todas las reglas cloud estén completamente en vuestras manos. Como os decía, estos van a ser los cuatro pilares que van a fundamentar la discusión y la presentación que tenemos a lo largo del día de hoy. Gracias de nuevo a todos por vuestra atención y sin más retraso vamos a comenzar la sesión y vamos a comenzarlo precisamente por seguridad. Y para ello me gustaría invitar a Yolanda Lamilla del equipo de cuentas estratégicas de Google. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Isaac. Hablemos de seguridad. En el 2016, España fue objeto de más de 105.000 ciberataques, el doble que en el 2015, cinco veces más que en el 2014. Las previsiones para el 2017 no son nada tranquilizadoras. Decía Isaac, y estoy totalmente de acuerdo, que es fundamental apoyar la confianza de nuestros clientes, la fidelización de nuestros clientes en un buen mecanismo de seguridad. En Google lo tenemos muy claro, somos un proveedor de nube pública y somos extremadamente cuidadosos en ofrecer los mejores mecanismos de protección, de garantía de privacidad y de cumplimiento normativo a nuestros clientes. Muchas veces en las empresas se utiliza la seguridad como excusa para no tomar la decisión de subir a nube pública, cuando en realidad este tendría que ser un argumento de peso precisamente en ese ejercicio de toma de decisiones en el paso a la nube pública. Y para daros un dato, deciros que Google en los últimos tres años ha invertido más de 30.000 millones de dólares en mejorar su infraestructura. Y esto ha sido significativamente también una inversión dedicada a la seguridad, a proteger nuestra infraestructura y los servicios que ofrecemos a los clientes. Y lo hacemos utilizando nuestros expertos de seguridad, más de 750 expertos reconocidos en el mercado, expertos de seguridad que están de manera continua mejorando y adaptando nuestra infraestructura y nuestros productos para ofrecer una mayor protección a nuestros clientes. En Google los datos se cifran en reposo, cuando están almacenados. Se cifran en tránsito, cuando realizamos cualquier comunicación entre servicios o entre servicios y los clientes. Tanto nuestra plataforma de colaboración G Suite como nuestra plataforma Cloud Google Cloud Platform aplicamos mecanismos muy sofisticados de cifrado y protegemos a nuestros clientes ante ataques típicos de denegación de servicio y precisamente para protegernos ante ataques de denegación de servicio hacemos uso de nuestra red global. Una red que aloja nuestros centros de datos tanto en América como en Europa, como en Asia y que está interconectados por fibra submarina tirada por Google. Una red que nos permite llegar a cualquier usuario con baja latencia independientemente del lugar desde el que se conecte. Una red sobre la que alojamos todos los servicios de Google, incluido YouTube, y en la que somos especialmente rigurosos en cuidar la seguridad, la protección de los datos de los clientes, la alta disponibilidad y los buenos tiempos de respuesta. De hecho, nuestros ingenieros han creado arquitecturas propietarias, tanto para la construcción de nuestros propios servidores, sobre los que alojamos nuestros productos, como también los protocolos de comunicación, los dispositivos de conectividad de los distintos servidores alojados en los centros de datos a nivel mundial. Esta infraestructura, además, está sujeta a medidas de mejora continua, hasta el punto de que incluso simulamos caídas parciales de esa infraestructura global para mitigar el riesgo de impacto en el servicio ante cualquier incidente en el futuro. También desde el 2010 ofrecemos eh, programas de incentivos para los hackers, que lo que hacen es premiar Monetariamente a esos hackers que encuentran vulnerabilidades antes de que ciberatacantes exploten estas vulnerabilidades, de manera que Google pueda poner remedio a esos problemas de seguridad antes de encontrarnos con incidentes. Y si por algo es conocido Google en el mercado es por su vocación de innovación. También en seguridad estamos incorporando innovaciones. De hecho, en el evento de marzo de este año en San Francisco, anunciábamos. Uno de nuestros nuevos desarrollos en el entorno de seguridad, un chip llamado Titan de propósito específico que se aloja en nuestros servidores o en nuestros periféricos y que lo que permite es evitar la manipulación indebida del código a nivel de bios. Otras innovaciones tecnológicas que hemos incluido en los últimos tiempos es la autenticación en dos pasos. Esto lo que permite básicamente es luchar contra ataques de phishing. Recientemente el Centro Cristológico Nacional publicó el dato del 2015. En el 2015, en España, el gasto económico asociado a ataques de phishing, ataques de suplantación de identidad, superó los 60 millones de euros. En el ranking de Europa aparecíamos como el segundo país con más ataques de phishing por detrás del Reino Unido. Este es fundamentalmente el principal problema al que se enfrentan las empresas en el entorno de seguridad, el phishing. Y tenemos disponible para implementar de manera inmediata, incluso en vuestro entorno particular, en vuestras cuentas particulares de Gmail, este mecanismo simplemente se necesita eh, que se configure y hay distintas posibilidades, o bien generar ese código dinámico que complementa la identificación del usuario con nombre de usuario y clave de acceso, a través de software, como digo, o a través de llaves de autenticación hardware como las que utilizamos en Google a diario. Son llaves que permiten automatizar esa generación del código de manera que sea más fácil adoptar ese mecanismo de autenticación en dos pasos y que además ya también resuelven el poder hacerlo desde dispositivos móviles. Esto funciona con comunicación NFC con dispositivos móviles. En definitiva, ya no hay excusas para protegernos ante estos ataques de suplantación de identidad y os animo a que lo activéis de manera inmediata tanto en vuestro entorno particular como en vuestras empresas. Otras innovaciones que anunciamos en el evento de San Francisco fueron el Identity Aware Proxy, un nuevo mecanismo para proteger el acceso a las aplicaciones que lo que hace es eh, innovar en el entorno de aplicar políticas de acceso a las aplicaciones sin tener que confiar en la seguridad perimetral, sin tener que hacer uso de VPNs, sin tener que configurar reglas muy complejas en los firewalls corporativos. También anunciamos una nueva API, una API de DLP, de Data Loss Prevention, de prevención de fuga de datos, de datos personales, de datos sensibles. Pero más que contaros en qué consiste esta nueva API, voy a dar paso al siguiente ponente, uno de nuestros Customer Engineers, que os va a hacer una demo de este producto que está en demo. Adelante, Javier. Hola a todos. Buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, voy a enseñaros una demo eh, con una aplicación que hemos montado que seguramente pueda ser una aplicación muy familiar para, para muchos de vosotros. Es una aplicación de chat de gestión de cliente. En este caso, pues yo soy Javier. Soy una persona de soporte de eh, la empresa Acme, que es una multinacional de vircolaje, y estoy atendiendo a una cliente que se llama Alice. Como veis en este chat, para poder atender a Alice, yo necesito identificarla, necesito que me dé cierta información para saber que se trata de un cliente. El problema que veis aquí es que además de eh, darme cierta información que yo requiero, como el número de teléfono eh, o el nombre, Alice me da más información, en este caso es un cliente americano y me da su número de la de seguridad social y encima me sube una foto. Es demasiada información. Lo que vemos aquí es que hay determinadas aplicaciones como un chat empresarial para dar soporte a usuarios finales que sí que tiene sentido que intercambien información personal. Sin embargo, lo que no queremos que ocurra es que este tipo de información personal, eh, personal permee hacia otros sistemas que no deberían almacenarla. Y esto es una posibilidad real. Para ello lo que voy a hacer es enseñaros cómo funciona nuestra API de DLP, de protección de fugas de información. Voy a terminar el chat con Alice. Y lo que va a ocurrir ahora es que nuestra aplicación de Chat Enterprise comunica con el API de eh, DLP y el motor de DLP se pone a funcionar y es capaz de identificar diferentes tipos de información que tenemos eh, a disposición de nuestros clientes. Eh, son unos 40 tipos de información y veis aquí que está empezando a clasificar esa información y la está censurando. De esta manera impediríamos que esta información pasara a sistemas a los que no queremos que pase. Por poneros un ejemplo, imaginaos que por normativa tenéis un sistema que está almacenando eh, estas conversaciones y no queréis que esa información de carácter personal esté en ese, esté en ese sistema de archivado. O por poneros otro ejemplo, imaginad que tenéis un sistema de analítica. Entonces, queréis hacer analítica agregada sobre los clientes para servirles mejor, pero no queréis que las personas que estén haciendo queries sobre ese sistema también sean capaces de sacar esa información personal. Aquí veis que hemos censurado el nombre de Alice. Tenemos ahí, bueno, mi nombre también, obviamente, su número de teléfono, su número de seguridad social. Pero el API DLP está yendo incluso un poquito más dentro y está siendo capaz eh, de procesar la imagen. Y de detectar cuáles son los campos que no deberían mostrarse y que deberían estar ocultos. En este caso también sería el número de seguridad social de Alice y su nombre y apellidos. Bueno, para enseñaros que esto eh, pues no es una demo de chat que hemos montado aquí y bueno, un poco de cartón piedra. Lo que queremos hacer es enseñaros también otra cosa, y es eh, con una cámara que tengo conectada a este equipo, vamos a utilizar un ejemplo de una tarjeta de crédito. Obviamente. Esto no es una tarjeta de crédito real, porque si lo fuera, pues me expondría que muchos de vosotros empezaréis a comprar croncas como locos en la audiencia. Y no se trata de eso. Eh, lo que sí que veis aquí es que tengo los 16 dígitos del número de la tarjeta de crédito, entonces lo que voy a hacer es reconocer esto y también pasarlo por el API de DLP para ver si el API es capaz de filtrar esta información. Bueno, pues esto es efecto demo, ¿no? Es un efecto demo previsto, de todas maneras, porque si os fijáis, estos 16 dígitos parecen un número de tarjeta de crédito, pero no lo son. Eh, son en realidad eh, unos números que no tienen el checksum correspondiente a una tarjeta de crédito. Entonces, lo que vamos a hacer es coger una tarjeta de crédito que sí que tenga los números que corresponden o que deben funcionar. Vamos a utilizar esta otra. Si os fijáis en la primera, terminaba en 1 esta que voy a utilizar ahora termina en 5100 y esto sí que tiene un checksum correcto, con lo cual al hacer el reconocimiento sí que tenemos el API de lp que está efectivamente censurando los 16 dígitos de la tarjeta de crédito. Entonces, gracias. Por resumir tenemos un API que es el API DLP, Protección de Fugas de Información, que es el mismo API además que está detrás de servicios como Gmail y Drive, que implementan el mismo tipo de características, que nos permite, con más de 40 reglas ya predefinidas y que siguen evolucionando, vamos añadiendo cada vez más reglas, poder hacer un control estricto sobre en qué sistemas debería residir o no la información de carácter personal. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Pues importante es la seguridad, igualmente importante es acompañar a nuestros clientes para que cumplan con la normativa vigente. En Google asumimos toda la, responsa toda la responsabilidad como encargados del tratamiento de los datos de nuestros clientes y los responsables de los datos sois vosotros. Sois nuestros clientes y os ofrecemos todas las certificaciones e informes de auditorías periódicas que hacemos en Google precisamente para garantizar ese cumplimiento normativo en cualquiera de los sectores en los que eh, trabajamos y en cualquiera de las regiones donde ofrecemos nuestros servicios y productos. En España, Google, tanto en su plataforma de colaboración G Suite como en su plataforma de nube Google Cloud Platform, cumple con la ley española de protección de datos, con la LOPD. Y ofrece a los responsables del dato, a los clientes, dos alternativas de cumplimiento. La primera de ellas se apoya en la certificación conocida como puerto seguro, Privacy Shield. Sabéis que esto se aprobó en julio del año pasado, es el sustituto de lo que se conocía anteriormente como marco de puerto seguro o Safe Harbor, y lo ofrecemos en Google desde septiembre del año pasado. La segunda alternativa se apoya en las cláusulas contractuales tipo. Unas cláusulas que han sido recientemente aprobadas por todas las agencias europeas de protección de datos, incluida la española. Y además seguimos trabajando intensivamente, como lo llevamos haciendo en los últimos tiempos, para preparar también para nuestros clientes el cumplimiento de la nueva normativa europea de protección de datos, GDPR. Estamos modificando nuestros términos contractuales para que los clientes que confían en nosotros también cumplan con esta nueva normativa que va dirigida a proteger mejor los datos de los eh, europeos. En definitiva, espero en, este, en esta charla haber conseguido mi objetivo, que era realmente argumentar el convencimiento firme que tenemos en Google de que los datos, ese activo tan importante de las empresas, están más seguros en la nube pública de Google que en las infraestructuras de las empresas. Y en cierta manera podemos comparar el momento actual con lo que sucedió hace más de 150 años con la incorporación de la banca al mercado. Muchos de los que estamos aquí, yo desde luego me incluyo, hemos oído historias de nuestros abuelos en las que nos contaban que sus ahorros, un fajo de billetes, lo guardaban debajo del colchón o detrás de un ladrillo en la pared de sus casas. Y sin embargo, actualmente ya nadie cuestiona... Que el dinero está mucho más seguro cuando lo protege un banco que nuestras casas particulares. Pero más que hablaros yo del sector de la banca, me vais a permitir que presente al próximo ponente. Es para mí un enorme honor presentar a Santiago Alarcón, que está en el equipo de ingeniería, definiendo la, ahí es nada la nueva plataforma global de un cliente totalmente emblemático, de un referente de innovación y de adopción temprana de las nuevas tecnologías, un cliente del que estamos muy orgullosos, eh, nada más y nada menos que BVA. Bienvenido, Santi. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Wow. A ver, eh, bueno, soy Santi Alarcón. Eh, llevo seis años siendo el responsable de Google Cloud Platform en BVA. Y además, tengo la enorme, la enorme suerte de formar parte del equipo de Global Platform de BVA, que está construyendo las herramientas con las que 11.000 desarrolladores, eh, los, des los desarrolladores de BVA, van a trabajar en el futuro. Bueno, lo primero, por supuesto, darle las gracias a Google por permitir que cuente un poquito de nuestra eh, experiencia aquí y expresaros mi enorme. Enorme orgullo de estar, de formar parte del de well Google Next 2017 de Madrid y la emoción enorme de estar aquí. Eh, veréis, Mirad, en, en el año 2011, eh, BWA estaba eh, inmerso en un proceso de transformación, transformación digital. Ese proceso empezó en el 2007 y, y continúa. Esto no para, ¿no? Continúa. En aquel, en aquel tiempo, pues, eh, había... Muchisimas, muchísimas iniciativas de diverso calado, o sea, un montón de cosas que, que queríamos hacer. La, la, más conocida, la más conocida, sobre todo pues en un entorno como este, pues es que, que Google, que perdón, que BVA se fue a, a Google, ¿no? Se llevó su correo, se llevó la ofimática, todos nos le vamos a, a Google. Eh, el resultado ha sido espectacular. O sea, eh, nosotros queríamos utilizarlo de palanca de cambio y eso es lo que ha pasado. O sea, eh, la trascendencia dentro de la organización ha sido absoluta. Eh, esto es lo que seguramente es, pues, pues, dices, sí, oye, pues ha ido bien. Bueno, yo lo que os puedo decir es que también la visión del cloud para los 134.000 o más de 134.000 empleados del banco ha cambiado completamente. Podéis pensar en coedición y cogeneración de documentos a nivel mundial. Imaginar gente desde Argentina, desde Estados Unidos, desde Venezuela... Desde España, trabajando a la vez en el mismo documento, eso pasa todos los días, todos los días, cientos de veces. ¿vale? Pero también pensar en la mensajería instantánea, también pensar en la videoconferencia, o sea, de una manera súper sencilla, también pensar, pues no sé, en el uso de sites para temas de información, el uso de grupos. Bueno, pues como digo ahí, es cómo imaginamos, cómo imaginamos trabajar de otra manera ahora. O sea, ahora es que no, no se nos ocurre cómo. Lo que pasa es que yo no he venido a hablar de eso. Eh, en el 2011 eh, había más proyectos y otro proyecto emblemático o grande era el articular una intranet a nivel mundial. ¿Para qué? Para conectar a todos esos usuarios. Ya os digo, somos más de 134.000, estamos repartidos en 38 países, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿cómo hacemos una intranet que nos conecte? A todos al mismo nivel, que además sirva de puerta de entrada para todas estas herramientas colaborativas de las que he estado comentando o que estaban dentro de esas iniciativas y que además no penalizara. Pues, hombre, si yo estoy en Argentina y yo estoy en España, pues que entremos todos un poco pues, pues al mismo nivel, ¿no? que no tengamos una penalización por donde estamos. Entonces, el problema, este es el problema que había que solucionar. Imaginaos, este es el escenario. Y empezamos a pensar, empezamos a pensar, bueno, eh, os voy a recordar varias veces que esto era el 2011, ¿vale? Entonces, bueno, solución centralizada, ya está, lo ponemos todo en nuestros data centers en España y a consumir intranet, claro, eh, eso tenía un problema y es, sí, pero si yo entro desde Buenos Aires o yo entro desde México o yo entro desde San Francisco... Voy a tener una penalización en, en latencias, ¿no? Y aparte la consistencia de los datos ahí voy a tener un problemilla. Bueno, solución distribuida, ¿vale? Lo que hago es que copio la aplicación en varios sitios. Bueno, esto es mucho peor. Nosotros en esto sí que os puedo decir que tenemos muchísima experiencia en distribuir software a nivel mundial con todos nuestros data centers y esto plantea un montón de retos. O sea, desde pues, no sé, eh, eh, temas de seguridad heterogénea, temas de hardware heterogéneo, sistemas heterogéneos. Es, un, es, es complicado, es complicado. Eh, además, estas dos soluciones tenían otro problema y es que iban sobre la red de BVA. Para nosotros eso es importante. Eh, no podía ir por encima de la red de BVA. Nos estaban castigando la red con la que atendemos a los clientes. Entonces, pues bueno, como podéis imaginar ya, tomamos, pues, eh, otro camino, ¿no? Decidimos irnos a Google. Decidimos irnos a, a la nube de Google. Ya os digo, esto es 2011. ¿Cuáles fueron los drivers para irnos a la nube de Google? Pues esto es que os pongo aquí. O sea, esto es en lo que nosotros estábamos pensando de la oferta de Google que nos parece interesante. Bueno, pues que tienen una, un CDN a nivel mundial de manera automática. Ah, genial, porque entonces ya no voy a tener un problema de distribución de software, al menos de los frontales, ¿no? Luego, además, nos replican los datos de manera automática. Genial, ya no tengo un problema de qué hago con los datos. Luego también me replica los procesos, las aplicaciones, fantástico. O sea, si un mexicano entra en la intranet o en cualquier otro proceso que hayamos puesto en marcha en, en GAE, resulta que el GAE se empieza a ejecutar o esa, ese proceso se empieza a ejecutarlo en el data center más próximo a él, lo cual es fantástico. O la seguridad, nos apalancamos en la seguridad, la misma seguridad que tenemos para el Gmail. ¿no? Básicamente eso es... Eh, identificación ¿no? con Samel. Bueno, nos parecía buena idea, oye, pues sí, nos vale. Bueno, lo que os voy a contar ahora, pues seguramente os parece exagerado, yo estoy seguro, pero lo que descubrimos, o sea, 2011, lo que descubrimos fue para nosotros un nuevo mundo. O sea, lo que nos animaba era lo que os he contado, lo que descubrimos era esto, ¿no? O sea, de pronto descubrimos que estábamos trabajando con contenedores. Pensad, pensad, por ejemplo, que en el 2011, pues bueno, oye, eh, lo de trabajar con con VMs y, o directamente con el, con el bare metal, pues es lo más habitual, ¿no? Tú pones ahí tu sistema, etcétera. Pero trabajar con algo que es un runtime cerrado, que tiene sus propias herramientas, que se ejecuta igual en local que en producción, que además eh, eh, me permite cosas como arrancar en milisegundos y no en minutos. Pues no era tan habitual. O sea, tenéis que pensar que aunque el, la idea de contenedores es muy, muy, muy antigua, pues la primera versión de Docker es del 2013. ¿no? Entonces, oye, pues yo creo que, que era algo que a nosotros nos descubría cosas. Luego, el tema de los microservicios y la apificación, que hoy es fundamental. Bueno, pues esto fue totalmente natural. O sea, era el propio Gael que nos pedía cada vez hacer procesos más autocontenidos y que esos procesos fueran consumidos mediante APIs. Lo mismo, 2011, tenéis que pensar que en el, 2010, en el 2010 Twitter todavía era monolítico. Todavía era monolítico. Luego, ese tipo de cosas, pues ahora que son tan habituales o es lo que hay que hacer, pues no era tan claro, ¿no? Y en línea con todo esto venía el escalado elástico. El escalado elástico, como sabéis, Google crece en horizontal. Teóricamente al infinito, ¿no? Esto es teoría, pero crece en horizontal. Pero es que además GAE lo que hace es crecer o instanciar de manera elástica. Si veis el gráfico que os he puesto ahí, eh, lo que muestra ese gráfico y esas rayas que he pintado negras son los picos de demanda. Es decir, cuando llega demanda, lo que hace el caE es que instancia. Cuando cae la demanda, esto es real, esto es de hace un par de días, de un sistema eh, interno del BVA que, como veis, a la hora de entrar, a las 8 de la mañana, levanta 600 instancias. Cuando cae la demanda del producto, pues lo que ocurre es que se destruyen esas instancias. O sea, tú estás usando todo el rato lo que necesitas y nada más. Pegado a esto, también teníamos los despliegues en un clic. Bueno, no sé cómo si habéis vivido muchos despliegues, seguro que sí, de todos los colores. Para nosotros, poder subir la versión de algo todas las veces que quieras, seleccionar una versión concreta, ponerla por defecto y que eso de manera inmediata estuviera en producción, nos parecía magia, magia directamente. O sea, no había que hablar con nadie, lo ponías, ejecución, ya está. ¿Qué es lo que entronca con el no-ops? O sea, nosotros nos ocupamos de desarrollar, no nos ocupamos de hacer el sardín de las bases de datos, no nos ocupamos de poner el software base, no nos ocupamos de nada, de eso lo único que hacemos es desarrollar. Esto, además, era posible por otro mecanismo que nos ha llamado mucho la atención, que es la propia eh, consola. Todo pivota en la consola, a través del eje proyecto. Tú estás haciendo un proyecto... Y tienes todo lo que necesitas, todas las herramientas que te brinda Google, no sé, el almacenamiento, el procesamiento, el, el login, el, el tracing, el, art, el alerting, todo está eh, alcanzable a través de la consola. Y finalmente el tema de la seguridad. Esto, esto es impactante, al menos para nosotros en aquel tiempo lo fue. O sea, estábamos encantados con tener solucionada la parte de identificación. La parte de autorización, pues también, porque lo hacemos por OAuth, eh, genial. Pero es que hay muchas más seguridades. Según contaba antes Yolanda, o sea, hay un montón de aspectos a tener en cuenta. Bueno, pues por ejemplo, ¿sabéis alguno de vosotros cuántas, cuántos fixes de seguridad hemos tenido en GAE este año o el año pasado? ¿Cuántos, ¿Cuántos fixes? Perdón. Yo tampoco. Eso es lo maravilloso. O sea, esto me lo da Google, no lo hago yo. O sea, la seguridad también me la cuida Google a ese nivel. Las cosas que, más que lo malo, es un poco la que no nos gustaron tanto de manera histórica. Entiendo. O sea, en el año 2011, pues claro, eh, la curva de aprendizaje de entender que lo que estabas trabajando es con un stack de ejecución y no con una VM o con Bare Metal, pues era complicado. O sea, al principio, pues tuvimos problemas con esto. O sea, no nos entraba mucho en la cabeza. Entonces, esa curva nos costó. Luego, además, la plataforma en sí es bastante rígida en su inicio, en cuanto a que solo tienes un número de lenguajes, tienes cuatro lenguajes, tienes un stack concreto, unas librerías concretas, pero esto ha cambiado radicalmente con, eh, con GAE Flexible, porque ya es posible eh, utilizar Docker para correr, para correr en GAE. Eso está eh, en disponibilidad general este año, o sea, ha pasado hace dos o tres meses, con lo cual pues, ya tienes bastante más flexibilidad que al principio. Y luego el tema del Datastore, esto es divertido. O sea, claro, ahora todos sabemos un montón de NoSQL, todos hemos hecho cosas con, con Mongo, con un montón de herramientas que hay ahora. Pero este es el 2011, pensad, gente que llevaba 10 años normalizando tablas y ahora vas tú y le dices que tiene que desnormalizar. Bueno, pues ahí había alguna fricción, ¿no? ¿Tenía fricción? Tenemos alguna una anécdota. Bueno, en cualquier caso, los cambios siempre son difíciles, vosotros lo sabéis. ¿Qué es GCP hoy? Porque claro, os estoy contando de cómo empezó aquello, lo que aprendimos al principio, pero ¿qué es GCP hoy? Bueno, hoy tenemos más de 700 aplicaciones eh, funcionando, no solo en la intranet, por supuesto, sino cualquier cosa que se hace interna se hace en GCP. Luego tenemos más de 200 millones de API calls al mes, o sea, es algo impresionante. Tenemos más de 800.000 800 horas máquina al mes de, en GAE, o sea, imaginar el número de máquinas que tendríamos que tener en BVa para atender solo esta demanda, ¿vale? Luego tenemos 15 terabytes en Datastore, tenemos 20 terabytes en BigQuery, no sé, usamos todas las herramientas que tiene Google Cloud Platform para un montón de cosas. Eh, estaría muy bien también hablar de Big Data, o estaría muy bien hablar de Machine Learning, pero yo creo que eso ya es para otra charla, ¿no? Lo hacemos un montón. Bueno, eso es un poco el esquema de, de cómo trabajamos en general, ese si es nuestro patrón, nuestro patrón, ¿no? Y bueno, por no, por no enrollarme mucho más, ¿qué significa esto para BVA? ¿Qué ha significado para BVA la experiencia eh, de trabajar en Google, trabajar con GCP? Bueno, como, como os he dicho al principio, estamos inmersos en un proyecto de transformación de cómo trabajan nuestros desarrolladores. ¿sí? Ese proceso tiene como mapa. Como plano, ¿no? como blueprint, tiene a GCP. O sea, el Global Platform eh, de BVA está basado en GCP. Está basado en GCP o toma muchas ideas de GCP y de la experiencia previa que hemos tenido en GCP. Uy. Vale. Y ya un poco para, para terminar, me gustaría o, o, o quiero comentar qué puede significar para tu empresa, porque, claro, está muy bien, está muy bien que el BVA, pues. Eh, tenga recursos e invierta en GCP, etc. O que Spotify o, que, o Evernote. Vale, pero lo interesante de esto, o yo creo que el, el mensaje a entregar es: no, no, no. no Desde tu startup con tus amigos, tu startup financiada, tu empresa, tu... da igual. Tú trabajas con la misma infraestructura que trabajan los demás. Tú trabajas con las mismas eh, herramientas novedosas que trabajan los demás, que, con las que pueden trabajar los demás. Además, eh, de una manera muy justa en cuanto al pago, además, con, de una manera muy justa en cuanto a cómo alcanzar esos, esos recursos, además, sin tener que invertir en perfiles que quizá no son core de tu, de tu negocio, ¿no? O sea, de, de, pues desde, por ejemplo, yo pienso todo el tiempo en la seguridad. O sea, en BVA, como no puede ser de otra manera, tenemos ejércitos de personas dedicadas a la seguridad. Ejércitos. Y es normal, muchísimas personas dedicadas a la seguridad. ¿Cómo, puedo, cómo podría yo trasladar eso, eso, ¿cómo podría trasladar eso a una empresa más pequeña? Es que es muy complicado, es muy complicado. Yo creo que al final o sea, lo que se traduce el GCP es no solo en ahorro de coste, que por supuesto, no solo en acceso a la tecnología, sino que por supuesto, sino aparte mucho énfasis en la seguridad y el foco en tu negocio. Y bueno, yo creo que, que esto es todo lo que os tengo que contar hoy. Eh, lo que sí que quiero es dar eh, paso a Israel Olaya, que os va a contar un par de cosillas más. Sí, no me bueno, muchísimas gracias, Santi. La verdad es que es un lujazo escucharte y, y después de oírte casi no sé qué más decir, porque lo, lo ha hecho todo, lo ha explicado todo y lo ha explicado todo perfecto. Eh, Santiago nos ha contado cómo empresas como vosotros, como nuestros clientes, utilizan la nube y nuestros productos para, para cambiar el, el negocio, para cambiar la forma de hacer software, para revolucionar el banco, ellos, y esperamos también que todas vuestras empresas. Y en eso queremos, eh, eso queremos seguir contando. eso es mi parte. Eh, yo quiero contaros específicamente en la parte de datos cómo... Eh, los datos son el material con el que construimos las empresas del futuro, cómo los datos son muy importantes para poder seguir construyendo eh, los proyectos y eh, cómo han sido, por supuesto, muy importantes para el BBVA y también cómo han sido claves para poder desarrollar los productos que os ofrecemos todos los días, todos esos productos que habéis oído con más de un billón de usuarios, las siete aplicaciones eh, y también para entender los negocios del futuro. Eh, pero lo primero que hace cualquier empresa, el primer trade-off, el primer cambio, el primer truco que hay que hacer cuando uno monta una base de datos es que tenéis que elegir. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos o bases de datos tradicionales, SQL, muy chuli, muy fácil de gestionar. Eh, tenemos. Problemas de inserciones, límites en las inserciones, límites en las calabilidades, podemos crecer hasta un tamaño máximo. ¿vale? O tenéis la otra alternativa, que la ha, estado, la ha mencionado Santi, que son las bases de datos no SQL, donde vais a poder crecer de forma horizontal. ¿Qué es lo que nos pasa? Que, no, que desde Google creemos que no tendríais que elegir. No hace falta elegir. Podéis, o, o creemos que no sería necesario elegir. Y por eso os presentamos hoy eh, Spanner que es la primera base de datos en la que no vais, a poder, no vais a necesitar elegir. Vais a poder utilizar SQL como lo estabais utilizando hasta ahora. Nosotros nos vamos a encargar de toda la gestión de la seguridad del sistema operativo, el sharding entre los diferentes sistemas. Eh, vamos a encargarnos de la replicación entre las diferentes zonas geográficas y os vamos a garantizar una replicación automática entre todas ellas. Y lo bueno es que llevamos utilizándolo desde hace bastante tiempo dentro de Google. Spanner es la base de datos que está detrás de productos como, por ejemplo, AdWords. Os podéis imaginar lo que son todo ese montón de transacciones, eh, el bidding, eh, las subastas que hay detrás de los anuncios y hacer todo eso en tiempo real al volumen de consultas que tenemos en Google. ¿de acuerdo? Pues hemos resuelto el problema para eso y ahora os lo podemos ofrecer para vosotros. Pero bueno, ¿cuál es el truco? Os preguntaréis, ¿no? ¿Cómo Google ha podido resolver un problema? que otros llevan intentando resolver, uno de esos grandes problemas que llevamos intentando entre todos resolver en los, desde el mundo de IT. Bueno, pues es sencillo. Son dos partes. Primero es TrueTime. TrueTime es nuestro servicio de, de timestamp con el que le decimos exactamente qué hora es en cualquiera de las transacciones. Ese servicio lo tenemos, o sea, se basa en relojes atómicos corregidos con GPS y somos capaces de saber a nivel local dentro de cada data center qué hora es cuando pasa una transacción. Eso es lo que nos permite garantizar cuando los masters se están replicando entre ellos que las transacciones se producen en el orden correcto. O sea, strong consistency, dicho en inglés, eh, consistencia muy fuerte, o, o sí, strong consistency, que, que queda bien. Pero claro, eso sí, ya sabéis la, la velocidad de la luz, ¿no? He hecho una transacción en Tokio, he hecho una transacción en Londres, por cierto, no sé si os habéis dado cuenta que ya tenemos EU2 en Londres. Eh, he Hecho una transacción en, en Londres, he hecho una transacción en Virginia. Eh, sí, sí, puedes tener la hora replicada, pero necesitas mover los datos de la transacción de uno a otro sitio. Y ahí lo que tenemos es nuestra red. Como os ha dicho. Yolanda, tenemos nuestra propia red construida en Twen, nuestro hardware Andrómeda, que es, sin, es bueno ya lo conoceréis, capaz de direccionar un petabyte por segundo, y eso lo que nos permite es garantizar que aunque se caiga uno de los cables de fibra óptica que tenemos por el mar, o aunque falle una de las máquinas, vamos a encontrar rutas alternativas, y con eso podemos garantizar la strong consistency, de acuerdo. Eh, pero bueno, yo creo que mejor que, que os lo cuente yo es verlo en directo y que nos lo cuente Rafa. Gracias, Israel. Bueno, para mostraros toda la potencia de una base de datos como Spanner, voy a empezar por el principio, por cómo crearla. Imaginad que tenéis que crear una base de datos con los cuatro atributos que ha comentado antes eh, Israel. Una base de datos que sea relacional, es decir, que sea SQL, que sea multiregión, con alta disponibilidad, es decir, que la pueda desplegar, por ejemplo, en los tres continentes, con alta disponibilidad, que sea transaccional con consistencia fuerte y además que escale a nivel horizontal. Si tuviera que hacer eso con tecnologías tradicionales, pues tendría que eh, instalar las máquinas en los diferentes continentes, configurarlas, configurar el networking, una parte muy importante, porque si configura una, eh, una, una base de datos como esta, distribuidas y conectada en, en, en varios continentes, la red de fibra tiene que, ser, eh, tiene que tener muy buenas, muy buenas prestaciones y, y, y baja latencia. Luego también tendría que configurar las reglas para la alta disponibilidad, y luego me queda la parte operativa. Es decir, ¿qué pasa si tengo que pues, modificar la base de datos, o tengo que actualizarla, o tengo que ponerle parches? Pues esto al final pues, llega a ser eh, una pesadilla ¿no? a la hora de configurar y mantener este, este, esta red. Con Cloud Spanner, que es un servicio gestionado, esto resulta extremadamente sencillo. Desde una consola puedo establecer el nombre de la instancia, seleccionar el continente principal donde quiero desplegar el número de nodos, por ejemplo 10, número de nodos lógicos que tiene Spanner, le doy a crear y ya tengo una base de datos con los cuatro atributos que he comentado antes. Pero vamos a ver una, una base de datos, porque esta evidentemente la acabo de crear y está vacía, no tiene contenido dentro, vamos a ver una base de datos eh, funcionando. Esto es una base de datos de una empresa que vende tickets a nivel mundial, es decir, es una empresa que tiene la base de datos desplegada por los tres continentes para vender tickets, tickets para eventos, pues conciertos, eh, partidos, etcétera, y cualquier eh, persona de cualquier lugar del mundo puede comprar en, en esta base de datos. Entonces, eh, tiene que cumplir dos, eh, dos eh, funciones eh, muy importantes aquí. Primero que un ticket se venda una y una sola vez. Es decir, que si una persona desde Estados Unidos compra para un concierto de Guns N' Roses aquí en Madrid y otra persona compra desde Japón, pues ese ticket no se puede vender dos veces. Y luego que la latencia experimentada por el usuario sea mínima. Entonces, esto es lo que hace Cloud Spanner. Eh, Cloud Spanner despliega la base de datos por, eh, por los tres continentes y garantiza. Esas funciones que os hemos mencionado antes. Aquí, como veis en la pantalla, están entrando tickets eh, a, a una velocidad de unos 600.000 por minuto. Esto es lo único que estamos emulando, porque esto es una demo en real con, la, con, con Spanner, totalmente en vivo. Lo único que estamos emulando aquí es la entrada de tickets a través de nueve clústeres de Kubernetes que están enchufando tickets a razón de unos 600.000 por, eh, por minuto. Y veis un poco pues, la velocidad y la latencia que están, que están experimentando. Bien. ¿Cuál es la base de datos que hay por detrás? Eh, la base de datos que maneja esta base de datos, a pesar de ser distribuida globalmente, es una base de datos única. Este es el esquema. Este es el esquema de la base de datos. Está compuesto por varias tablas, unidas entre ellas por Join. Y luego, si os fijáis, hay una tabla abajo a la derecha, que es la que tiene mil millones de registros, que es la que contiene la información de los tickets, los tickets que me pueden entrar desde eh, cualquier lugar del mundo. Pero ya digo, es una base de datos única. El sharding... Que hay por debajo, es decir, la división que hay por debajo, ya la implementa Google para ti. Tú ves una única eh, base de datos como es, eh, como es esta. ¿Qué pasa si eh, quiero realizar una query? Una query sobre esa base de datos. Yo sobre el Sharding no me tengo que preocupar. Lanzo una query, es, esto es una base de datos relacional, es, es SQL, puedo, realizar, puedo, eh, puedo ejecutar esta query a la vez que la base de datos sigue funcionando. No necesito pararla, ni reconfigurarla, ni nada por el estilo. Esta query, por ejemplo, lo que me va a hacer es cuando la ejecute me va a decir los eh, tres eventos que tienen todavía más tickets disponibles en la fecha de ayer. ¿no? Entonces, pues, bueno, pues ejecuto la query sobre esa base de datos y me dice pues, el, el, los eventos que tenían más tickets sin vender eh, a, fecha, a fecha de ayer. Y ya digo, lo más importante es lo que no se ve de aquí. El sharding automático que hay por debajo lo hace Spanner. Con lo cual, pues eh, no me tengo que preocupar por hacer es, eh, queries complejas si yo implementara esta base de datos mía eh, distribuida. Bien. ¿Qué ocurre si, eh, porque bueno, esto es una empresa que normalmente pues, va evolucionando, va cambiando, ¿qué ocurre si eh, la base de datos, por ejemplo, eh, eh, el esquema de la base de datos, necesito cambiarlo? Oye, añadir una nueva tabla, añadir una nueva columna, modificar el, el, el esquema anterior. Cloud Spanner soporta actualización de esquemas sin necesidad de parar la base de datos. ¿Y qué ocurre si, por ejemplo, necesito crecer la base de datos en, en horizontal, con más, eh, con más nodos? Pues simplemente edito la instancia y paso de 25 nodos que es la que tenía 25 nodos lógicos que es la que tenía la, el, el número de nodos de la empresa de ticketing le pongo 50 y crezco en horizontal a 50 nodos sin necesidad de nuevo de parar la eh, base de datos ¿no? Entonces, de forma automática prácticamente eh, me crean los me crean los nodos eh, de la, los nuevos los, los 25 nodos adicionales bien eh, este servicio forma parte de los servicios gestionados de Google Cloud, con lo cual, igual que App Engine, igual que Compute Engine, igual que el resto de servicios, está gestionado por nuestra herramienta de monitorización multinube, que es StackDriver. Aquí vemos, por ejemplo, pues algunas de las analíticas que StackDriver puede recoger por nosotros, como por ejemplo el, el throughput en la, en, la, en la base de datos o el tamaño de la base de datos. Es la gráfica de arriba a la derecha y de abajo a la derecha. La gráfica de arriba a la derecha lo que, corre, lo que, lo que recoge es el throughput. El, 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 en, en megabytes por segundo, que está entrando en la base de datos. Como veis, son números de en torno a unos pues, 600 megabytes por segundo, ha bajado un poco más ahora, pero está en torno 600 megabytes por segundo, sobre una base de datos de 25 terabytes. Eh, entonces, resumiendo, Cloud Spanner es eh, una base de datos eh, relacional, es decir, eh, SQL, multiregión, porque se soporta en, lo, en todos, es decir, multiregión y distribuida a, a lo largo de todos los continentes, transaccional, con consistencia fuerte y que permite una escalabilidad prácticamente ilimitada, infinita. Y con esto, pues doy paso a, a Israel para que continúe con la sesión. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a Rafa y a Robert Kubis, porque me parece impresionante que en un evento como este hagamos demos live de este estilo. O sea, tener nueve clusters de Kubernetes funcionando para hacer inserts a este ritmo me parece muy divertido. Eh, como habéis visto, está, está probado, o sea, está demostrado que funciona dentro de Google, lo utilizamos en un montón de productos y lo tenéis desde el 16 de mayo disponible para utilizarlo. Ya tenemos a algunos clientes en España que lo han empezado a utilizar y os animo a que empecéis a probarlo. Eh, a ver, muy bien. Pero Efectivamente, una parte es las bases de datos, pero hay otra parte muy importante que es, es la siguiente, que es todo el tema del data warehousing. ¿no? Eh, cada vez tenemos más datos. Tenéis datos de los puntos de venta, datos de los clientes, de las reclamaciones, de las máquinas. Eh, cada vez estamos, hemos pasado de que no hubiera datos a que haya muchísimos datos. Y uno de los problemas cuando hay muchísimos datos es tener las herramientas correctas para explotarlos. BigQuery es el servicio que os ofrecemos desde Google para construir esos data warehouses y para poder escalar en, en, a a este mar de datos que vamos que tenemos todos vosotros en vuestras empresas y Google también como os podéis imaginar bigquery es una herramienta que os permite lanzar queries desde gigas hasta petabytes funcionando en segundos y respondiendo siempre en segundos esto es bastante espectacular porque no, no hace falta eh, dimensionar las máquinas, el storage, definir cómo quiero que sea la arquitectura, eh, qué pinta tiene que tener el cluster. Tú simplemente subes los datos, sigues añadiendo los datos y ejecutas las queries. Da igual también si lo está haciendo un analista o 200 analistas. Nosotros nos vamos a hacer encargar por detrás de la escalabilidad para que pueda escalar a todo lo que podáis necesitar. ¿vale? Y el objetivo con BigQuery es democratizar el acceso al data warehousing y el acceso a la analítica de datos. Pero claro, lo sabéis también como yo. Uno de los primeros problemas que te encuentras en cualquier problema, proyecto de data warehouse es tener los datos correctos. Si no tienes los datos correctos en el almacén, lo que te acaba pasando es que estás tomando una foto sesgada y el análisis que haces no es el bueno. Entonces, hace falta sistemas para poder meter todos los datos dentro de BigQuery. Para eso hemos creado Data Transfer. Data Transfer lo hemos lanzado primero con nuestros propios productos, AdWords, DoubleClick, YouTube, y desde ahí vais a poder transferir los datos que tengáis dentro de esos sistemas de una forma muy sencilla, pero estamos trabajando también con muchos ISVs y con un montón de partners para llevarnos los datos desde donde quieran hasta BigQuery. Detrás mío tenéis la lista, a mí me parece espectacular. Seguro que cualquiera de las herramientas de BI que tengáis o que os hayáis planteado últimamente trabaja con BigQuery. Y ya no son solo las herramientas de BI, son también muchas de herramientas de TL y también cada vez más eh, sistemas en la nube, software as a service. Pero claro, no es solamente que haya ISVs que hagan la integración, sino que también nos hacen falta partners que hagan la implementación, la última milla, el último kilómetro. ¿Vale? Aquí tenéis la lista de los españoles que están los partners españoles que están trabajando con nosotros para ayudarnos a hacer, la integración, para ayudaros a hacer la integración de BigQuery y de los sistemas de TL que tengáis hoy. Pero no es solamente BigQuery y no es solamente Spanner. Cuando hablamos de, de Big Data, nos contáis eh, problemas o proyectos o necesidades, y lo que hacemos desde Google es intentar resolver esos, esos retos que nos planteáis. El primero es el data warehouse en la nube, del que ya hemos hablado, pero el segundo que nos hemos encontrado más eh, muchas veces es clientes que han hecho proyectos de Big Data montando clústeres de Hadoop o clústeres de Spark. Y todos sabemos lo difícil que es gestionar un clúster de Spark o de Hadoop. Actualizarles las versiones, la seguridad, el sistema operativo, los secrets, es un lío. ¿vale? ¿Qué os ofrecemos? Dataproc es un clúster 100% gestionado por Google donde nosotros nos encargamos de todo el stack y vosotros lo que podéis hacer es utilizarlo. Viene además con Dataproc un nuevo paradigma, que son los clústers de usar y tirar. Creas el clúster, haces los cálculos que tengas que hacer, las queries de Hadoop que tengas que hacer, eh, eh, los procesos, los workloads que tengas que hacer y lo tiras. No te quedas con el clúster lanzado y funcionando o lo redimensionas solo porque te apetece. Lo usas y lo tiras. Y por último, las analíticas en tiempo real. Cada vez más vemos en la industria de los juegos, en la industria de la publicidad, eh, incluso en algunas en industrias de reservas, eh, analíticas en tiempo real de qué es lo que está haciendo el usuario. Eh, para eso hacen falta tener mecanismos de entrada en tiempo real. PuffSoup es el que os ofrecemos desde Google, que permitan desde ahí hacer todo el proceso y transformación de datos necesario con Dataflow y desde ahí meterlo en la base de datos BigQuery para poderlo explotar después o en el sistema que vosotros queráis. Lo que os estamos contando hoy es un, una solución end-to-end -end en la gestión de vuestros workloads o de, vuestros, de vuestras cargas de trabajo relacionadas con la gestión de data. No es solamente una base de datos. Desde Google os ofrecemos herramientas para poder hacer la gestión de vuestros datos como hacemos en Google, desde tiempo real hasta queries de, de Data Warehouse. Pero los analistas, yo soy uno, el primero, los analistas tenemos una limitación fundamental y es que eh, puedes analizar una cantidad de información y gestionar un volumen de información. Pero cuando estamos hablando de explosiones eh, y, de, y de grandes volúmenes de datos, necesitamos dar el siguiente paso. Y desde Google queremos ayudaros en la siguiente ola, que es Machine Learning First eh, o Artificial Intelligence First. ¿Esto qué significa? Que desde Google vamos a seguir invirtiendo en proyectos como TensorFlow donde hemos hecho un esfuerzo muy grande para convertir las herramientas que utilizábamos internamente en un proyecto open source y compartirlo con la comunidad para que podáis hacer vuestros proyectos de Machine Learning y de Artificial Intelligence. Y estamos haciendo también los productos sobre los que... Aquí sobre los que llevaros luego esos modelos. Una vez hayáis entrenado los modelos de predicción y los modelos de, de artificial intelligence, que tengáis un sitio para poder ejecutarlo. Para eso hemos lanzado Cloud Machine Learning, donde vosotros nos tenéis que preocupar de las TPUs, GPUs, CPUs o de lo que estemos utilizando por detrás. De si estamos utilizando una o 50 o 5.000 máquinas para hacer el proceso de entrenamiento. Y también vais a poder encontrar un sitio donde explotar vuestros vuestros modelos una vez estén entrenados. Por supuesto, os podéis bajar el modelo en premise si queréis y utilizarlo en local. Por supuesto, podéis poner los modelos dentro de aplicaciones móviles, que es una de las cosas en las que hemos estado trabajando más últimamente con, con Snapdragon y otros fabricantes de chips. Y el objetivo nuestro es que podáis utilizar los modelos donde queráis. Pero hay que reconocer que... Machine Learning y Artificial Intelligence es todo un reto. Es un reto para empresas como el Google, el BBVA, BQ, las grandes empresas tecnológicas, pero es un, nosotros lo que queremos también es ofreceros soluciones para que podáis poner Machine Learning y Artificial Intelligence en vuestras aplicaciones sin tener eh, todo ese conocimiento técnico. Eso lo hacemos con lo que vendría a ser como una especie de interruptor inteligente, que son nuestras APIs y que nos permiten daros acceso a todos nuestros modelos entre, entrenados. Con eso vais a poder hacer cosas como eh, entender el habla, eh, entender qué es lo que está pasando en imágenes o en vídeos y eh, hacer traducción de, a, cualquier, a prácticamente cualquier idioma. Hoy vengo a hablaros de dos que son las que creo más interesantes porque son las últimas que tenemos novedades que son vision API y video API. Vision API en primer lugar ha sido muy interesante este último año porque hemos conseguido nos habéis mandado para que taguemos más o menos 1500 millones de imágenes. ha sido un éxito rotundo. Y hemos escuchado muy claro lo que nos decíais y cómo podíamos mejorarlo. Y hemos seguido eh, bueno el feedback que nos ha llegado de empresas como vosotros, empresas como, por ejemplo, Platinum IDS, que lo utiliza para enriquecer eh, su content management, o eh, inmobiliarias que lo utilizan para encontrar la casa más, más, más indicada para un cliente, o los sistemas de e-commerce para hacer recomendaciones. ¿vale? Y, Escuchando todo ese feedback, hemos hecho la siguiente, el, el siguiente bloque de mejoras, que las tenéis ahora mismo en beta disponibles, que es una mejor integración dentro del Knowledge Graph. Todas las etiquetas y las marcas que reconocemos son... Mejores, más parecidas, bueno, ya son exactamente las mismas que las de google.com en Image Search y, a, y las hemos enriquecido con mucho el feedback que nos habéis dado. Y luego también toda la parte del OCR. En el OCR hemos mejorado hasta poder reutilizarlo en sistemas como facturas o grandes volúmenes de contenidos, que era uno de los puntos que hasta ahora teníamos para mejorar. Además de eso, os podéis imaginar, si eres capaz de reconocer una foto, si lo haces a 60 frames por segundo, eres capaz de reconocer vídeos. Podéis imaginar también que ese es un problema de escala. No es lo mismo hacer el reconocimiento en una que en 60 fotos por segundo. Eh, el vídeo es un contenido empresarial muy interesante. Sí que es verdad que lo que más hay en vídeo son gatitos del YouTube, hay que reconocerlo. Lo tenemos, es lo que más almacenamiento ocupa. Eh, pero bueno, es también un, un, un contenido comercial muy interesante y estamos seguros de que construiréis soluciones encima del, del API de vídeo muy interesantes. Pero de nuevo... Más que contároslo yo, yo creo que lo mejor es que nos lo enseñe Rafa y que podáis ver la demo. ¿La demo tiene vídeos de gatitos o no? Eh, no, esta no, pero es una demo de Google Home, un vídeo de Google Home que sé que también te gusta. Venga. Vamos a ver el vídeo. turn on the hall lights Daddy. Okay Google, turn up the music. Yeah. Okay Google, what's a good substitute for cinnamon? Combine 1 part cinnamon and 1 part nutmeg. Okay Google, what sound does a whale make? Okay Google, what's the weather? To baby's dream. How do you say nice to meet you in Spanish? Encantada de conocerte. Okay, Google, dim the downstairs lights. <laughs> Bien, os he puesto este vídeo, porque es uno de los vídeos que es vídeos que tenemos en un, eh, en, un, en un archivo y sobre el cual ejecutamos el Video Intelligence API. Como antes ha comentado eh, Israel, el Video Intelligence API es uno de los servicios de Machine Learning de Google y lo que hace, precisamente, es eh, eh, averiguar el contenido que hay dentro de ese vídeo y te devuelve pues las etiquetas y el momento temporal donde pues se ha encontrado todos los elementos que forman parte de ese vídeo dentro dentro de los fotogramas entonces si os habéis fijado a lo largo del vídeo pues aparecía pues una, un, un perro una tarta de cumpleaños un garaje un coche entonces eh, si nosotros subimos este vídeo al video intelligence API lo que nos devuelve es precisamente el contenido que vemos ahí en la pantalla a la izquierda las etiquetas, es decir, los elementos que reconoce dentro del vídeo, y a la derecha el timeline, es decir, el momento, segundo, minuto, donde pues, ha encontrado cada uno de esos, de esos elementos. Entonces, eh, por ejemplo, pues en el caso del perro, si eh, pincháramos aquí, pues veríamos exactamente el momento del vídeo donde aparece el perro, o eh, eh, pues un garaje, un, una tarta de cumpleaños, etc. Igual, nos, nos pondría el, el momento exacto donde ha visto ese momento del vídeo. Entonces, esto es con un vídeo, ¿no? Pero eh, lo interesante del Video Intelligence SPI es poderlo aplicar esto a un archivado de vídeos que tú puedas tener. Imaginad que sois una empresa de, de media, de televisión o una empresa de seguridad, que tenéis un número de, de vídeos enormes, de, de varios terabytes. Esto permite, hacer, permite clasificar los vídeos, permite clasificar, clasificar el contenido de estos vídeos y buscarlos, buscarlos por contenido. Eh, Imaginad, por ejemplo, a mí que me gusta mucho la, la playa, yo quiero buscar en este archivo de vídeos que tengo eh, cualquiera que tenga un fotograma de una playa. Y ya son vídeos largos, eh, son vídeos de más de una hora de duración, algunos de ellos. Simplemente buscando Beach me pondrá me responde con los vídeos dentro de mi archivo que tienen en algún momento temporal, tienen eh, una playa dentro. Entonces, por ejemplo, pues, eh, me ha encontrado este vídeo de Barcelona y me, y me responde también con el momento exacto donde aparece la playa. Entonces, si pinchara yo, por ejemplo, aquí, pues aparecería justo pues, una playa o el otro momento temporal donde me lo ha encontrado es este de aquí, que me lo encuentra también. Entonces, eh, este es el Video Intelligence API, es básicamente aplicar al vídeo lo que nuestras, eh, nuestros servicios de machine learning de antes aplicaban, en el caso del Speech API para texto o en el caso del Vision API para imágenes, ahora aplicado para vídeo. Servicio gestionado y servicio que continuamente está mejorando, porque son modelos entrenados por Google que continuamente mejoramos, con lo cual con el paso del tiempo el, el, la precisión de los elementos que va encontrando va, va a mejorar. Devuelvo la palabra a Israel. No había gatitos Israel, pero al menos estaba el Google Home y otra serie de cosas. Vale. muchas gracias Rafa. Bueno, pues muchas gracias Rafa. Uh, please let me uh, help, uh, um, welcome Bill Hibbenmeyer. Uh, um, I, I don't know what to say as your title, my boss, the boss of my boss. Big boss. The big boss. Big boss. <laughs> yeah, big boss is good. He's going be talking about <laughs> Hola and buenos dias, Madrid. Uh, so it's a great pleasure for me to be here. I've recently moved to Europe from the, U from the US, from Mountain View, to run our sales engineering, pre sales engineering organization across EMEA. And we're making huge investments in this because if we're going to activate security, secure applications, and secure development, if we're going to bring artificial intelligence and machine learning to the applications that you're building, we need to have an engineering team in EMEA. That you can partner with, that you can spend time with, and be able to interact to be able to build the next uh, set of applications on top of this infrastructure. I want to spend a couple of minutes this morning bringing in another component of the suite that we have around Google Cloud. And the suite that we're introducing, or actually have been working on for some time, is our collaboration suite and we had great success and you can see by the numbers right that there uh, are great accolades for the power of g suite and what it's doing to help organizations begin to connect collaborate and create the next big idea and we can run through the numbers we've been at this for uh, a little over uh, 10 years now uh, i actually have been here at google coming up on 10 years in september uh, we have over you know a billion uh, seven day active users over three of the application areas, and we have uh, over three million customers that are using these applications on a daily basis. But the important question that I have for you today is not how successful it's been in the past. The most important question is why has this been successful? Why are we seeing the adoption within Google uh, of these applications? And what I would submit to you is it's all about the creative process. I had the opportunity this last weekend. To attend a graduation ceremony for my youngest daughter. So, I have five kids, and my youngest daughter, Kelly, recently graduated from the Savannah College of Art and Design. It's in Savannah, Georgia. It's a school that's dedicated to the creative arts, architecture, video in motion, uh, collaboration, uh, uh, fashion, which is the area that my daughter graduated in. And at this graduation ceremony, the president of the school stood up and said, in order to facilitate the next big idea, if you think about what you're trying to do to transform business, to transform your customers, to transform the services that you're providing, you have to create that next big idea. That creation comes from the ability to be able to think of new 10x uh, thinking ideas, which comes from creative applications and being able to actually create to do that but what is the synthesis or the catalyst or the beginning of that creative process at google we would argue that the beginning of that creative process is engagement it's when you sit around the table or in the conference room or on a call or in a video call and begin to communicate and interact with those around you we start to unlock the energy of, of, of creative right we begin to bring forth those new ideas and those creative ideas in order to do that you need a suite of applications that are going to support you in that process. So, G Suite is composed of a set of applications that are really designed to unlock that collaboration spirit, to be able to get people to communicate together so that they can come up with 10x new ideas, which you can then apply to create the transform transformations you need to drive your business forward. To do that, we think that there's a problem that we have to solve. If I want to be able to unlock the creative spirits and be able to get you to engage, I have to be able to solve three problems. Number one is I have to build a set of tools that really focus on team collaboration, not individual productivity. Number two is I have to be able to clear space in the calendar by making you more effective and more efficient so that you can actually have room to collaborate. And then number three is I have to infuse these applications with the power of artificial intelligence and machine learning. So, that you can begin to elevate your productivity and work at new levels, so that you have the ability to be able to create the next generation thing using best practices and principles of those people that are experts within the industry, experts around you, experts within the company, and that you're actually communicating and collaborating cross functionally within an organization, within your department, across departments, across companies, with distributors, with suppliers, and with your customers. So, that's the power of artificial intelligence. How do we actually make that happen within the collaboration suite? Let me have, are there two examples, Bill, that you could give me today that might illustrate what Google is doing to create the room in the calendar, to make me more effective, and to actually help me engage as a team? All right, so number one is the content that we're going to collaborate on has to be. Easy to access, easy to find, and the ability to be able to get together on that. And in fact, Google Drive, all right, is the place where people are collaborating, right? It is the place where people are putting their collaborative documents so that they can find them easily and be able to share them across these different organizations and across distributors, suppliers, and customers. And what we've built into Google Drive is this ability to have quick access. So, quick access is all about. The ability to be able to find what you need when you need it and to do it quickly so that you can save that critical time and spend more time working in the collaborative area than finding the documents of interest that you need to do. It turns out that over 40% of the documents that you access today in Drive are found through this capability in Quick Access in Drive, which means you're spending less time going through the folder and the subfolder and the subfolder and the subfolder, and the subfolder to find content the content that you need is immediately available to you by a click of a button presented to you in the very beginning of your access of drive the second thing that we're working on is being able to elevate your productivity this is one example of something we're doing in google sheets called explore if you haven't used explore i would encourage you to do, do that this afternoon or do that tomorrow the concept is this is that unless you are a sophisticated uh, a spreadsheet user writing the formulas required to be able to do complex queries is a difficult task. why not unlock the power of artificial intelligence and speech recognition to be able to allow you to simply speak your request? show me in the inventory all of the products that have been sold across these different regions within the last seven days and show me the most, uh, the highest ticket items and the biggest margin. what if i could simply just state that? As a question, and then Google Sheets would then interpret that, that, that language and be able to turn that into a formula and be able to allow you to visualize that content immediately without having to actually write the formula itself. And then, more importantly, we actually give you the formula that you can then take and implement in your sheet so that the person coming behind you, the next person to go look at this content, can leverage what you've already done in terms of investigation and can take the power of your thinking. Applied to the spreadsheet with a formula built in already, purpose for you to do. But it's more than just being able to elevate your productivity and be able to allow you to work more effectively, it's also be a, about being able to work as a team. So today, if you were to look at the numbers, there are over 800 million people that are using Google Drive every single day. We're not talking about registered users, we're talking about active engagement with Google Drive. But we didn't think that was enough. Google Drive's a great platform and a great tool, but what we realized is we need to build something for teams a collaborative space where you can go and actually work with a team where the content that you create, the information that you exchange, and the work that you're doing collaboratively is available to you immediately. And when I come, as a, come in as a new team member, the team space is persistent. Meaning that all the content that the team has been working on up to date is available to me, and no one on the team has to go and share that information with me. It's already available, and I can see what people are doing. And then, if I leave and go from project one to project two, all the content that I created stays with the team in the team space. And when I go into the new project, I can immediately get information about what they're working on, and I can seamlessly move from team space to team space to team space to be able to collaborate. Uh, in real time. That's great, that's wonderful, but that again is not enough. We believe there's more. If I'm gonna collaborate as a team, I need to have a social dimension. I need to be able to chat as a team. So if I create a collaborative space, I also wanna create a collaborative talk. Environment where instead of IMing to one or two people or just a small team, what I can actually do is collaborate actively with the entire team through the new Hangouts chat application. So, picture setting up a, a series of chat rooms on different topics, on different projects, on, on different initiatives within your organization, and then being able to go into that and have persistence over the conversation and be able to seamlessly integrate all the content that's in Drive with the conversations that are happening about the content in drive so now just being able to uh, interact and collaborate actively is something that we're bringing in a hangouts chat and then to, to complement that we also need to bring you a meeting a video meeting product that is going to meet the demands of the enterprise use case so being able to have the ability to click a button and be able to initially uh, to initiate a hangout a video collaboration amongst peers and collaborators and partners instantaneously is one dimension of it. But it's all the other things that you've wanted for some time in the Hangout product that are enterprise ready. So the ability to have, for example, a one click access to where when I create a meeting, we automatically create a conference bridge. We automatically can sense that if I'm in a Low bandwidth area using my mobile phone that I don't have to worry about connecting through uh, the uh, video hangout, but I can actually be connected via, via a phone. Being able to record a session so that I can persist it for later. How many times have you gone into a session? Where you've been working with people, but there's somebody who's on holiday, or there is somebody who is sick and can't make it into the office. But they don't want to lose the context of the dialogue. They want to be able to continue the conversation. So being able to record the hangout, we believe, is an important dimension to this. There are many additional features that I don't have time to talk about, but we believe that hangout uh, meet, right, is the ability to be able to collaborate video. Mm -hmm. You're on Google and you're enjoying the collaboration products, mail, calendar, contacts. However, you also have this need for business process to be automated. Our agency, they don't have the money to do a full fledged app. They just need something simple that makes their life easier. Right now, we have the blue form because it's a blue sheet of paper. The Wyoming Flexible Benefits Enrollment Plan. You're filling it out and signing it, and then they have to data entry all that back in. 10,000 people. A lot of blue trees. <laughs> we were able to make this an app maker. We showed it to our HR department and they were so excited. Honestly, at first I was very skeptical. It just seemed too easy. Like, oh yeah, I drag and drop a couple little things. What do I care? I'm a real developer. I don't use these little gadgets. But as I got to use the tool more, I was like, wow, you know, this really can do some pretty cool stuff. I was able to develop a relatively sophisticated app for login monitoring. From ideation all the way through the final delivered app to our administrators for them to use was five weeks. And that's just unheard of in any other kind of product lifecycle. Why App Maker? Because not everyone is me. I really like working deep down in the code, working low level. The great thing about App Maker is you don't need to have that deep down knowledge. People who are able to make these really snazzy looking applications that can be used by an entire company I never picture myself developing anything app maker is an insanely awesome way to solve a small problem app maker makes my job easier because I I, I don't need multiple tools I can just develop it directly on app maker one word to describe app maker simple quick flexible versatile empowerment one word to describe AppMaker game changer. So, as part of a collaboration platform, it's not enough just to be able to infuse machine learning and artificial intelligence to be able to allow you to work and create the space you need. You also need a platform that allows you to develop new applications on top of that's simple to use easy to be able to program and does not require a lot of deep code experience to be able to do that. So Google is committed as part of our overall platform to providing you a development environment as well as as a set of APIs to be able to do the back office integrations and to be able to drive new collaborative experiences on top of a platform that is built for connecting people and being able to leverage the capabilities that we have so not only do we have app maker as the environment with which you can build applications but we also are releasing a set of apis through the sheets api and the slides apis which are the first ones to come to market as well as the ability to be able to uh, build applications that integrate with the other components of the platform so being able to do things like gmail add-ons where how many times have you been in an email uh, you know we use email every day for our to-do box we use email to be able to trigger the actions we're going to take why not be able to integrate the back office into that experience through the use of add-ons so perhaps maybe i have a crm tool and a customer sends me an email about a particular ticket why can't i just launch the crm tool directly from the email integrate it into that experience be able to go and use the crm tool to be able to solve the problem look up the customer figure out what's going on and then be Put back into the Gmail workflow to be able to respond with information from that CRM system in context so they can have a useful flow of activity going through that. So, the idea here is that we are bringing to market a set of tools and capabilities that allow you to create those transformative outcomes. You do that by creating 10x ideas. From those 10x ideas, the beginning of that is really the creative process and the creative process is catalyzed and fueled by your ability to connect and collaborate. So what we'd like to do next is, I'd like to bring up the next speak speaker, uh, Bergenia Mateos from GSS is one of our customers who's actively using uh, the collaboration suite in their, in their work to be able to realize the benefits that we've talked to today. So with that, Bergenia. Gracias. Thanks so much, Bill. Buenos días a todos. Bueno, soy Virginia Mateos, directora de marketing y comunicación de Grupo GSS. Y me han dado cinco minutos para contaros nuestra experiencia con G Suite, así que voy a ir muy rápido. En Grupo GSS, para poneros en contexto, somos una compañía de gestión de relación con clientes omnicanal, o en otras palabras, un contact center. Nosotros. En Grupo GSS somos muy curiosos y siempre estamos en la búsqueda de tecnologías y modelos de negocios que nos permitan generar productividades, o sea, aumentar productividades, eh, y estamos siempre en, en búsqueda constante. Entonces, eh, queríamos hacer un cambio organizacional y hacer un entorno más colaborativo que nos permitiera hacer cosas en, en tiempo real y empezamos a investigar entre las diferentes eh, soluciones que había en el mercado. Comenzamos a, a hablar con Google y lo primero que nos llamó la atención... De G Suite fue que era una, una solución muy simple, muy intuitiva, muy fácil de usar, que no iba a tener muchos problemas de, 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 de uso a nivel compañía. A lo que le sumamos que, eh, comparado con lo que ya teníamos en la compañía, tenía lo mismo y muchas más aplicaciones. Eh, entonces, eh, seguimos continuando la conversación con, con Google y dijimos... Tener a Google detrás como marca también es, es bueno, no porque, solo porque sea Google y todo lo que sabemos, sino porque vimos que, era, que, lo que, que tienen como un espíritu de innovación muy fuerte y una rapidez y una adaptabilidad a las necesidades muy rápida. Es decir, que cualquier cosa que se detecta en la suite de G Suite, que todavía no está muy adaptada al usuario, que tiene fallos de funcionalidad, ya sabes que Google tiene un equipo detrás trabajando para desarrollar alguna nueva actualización que va a remediar ese ese tema, como habéis estado viendo, de hecho, en las ponencias de, de esta mañana. Eh, con todo esto, si le sumamos además eh, todos la, los temas de seguridad que ofrecía y, por supuesto, la, el ingrediente del precio, que, no, que es importante también, pues nos decidimos y nos lanzamos a trabajar con G Suite. Lo que nosotros hicimos eh, fue eh, empezar con la implantación de 2.200 eh, licencias. Nosotros en Grupo GSS somos 10.000 empleados a nivel global y comenzamos digamos, con un 25% de, de, del plan global, del 100% del, del plan global que queremos tener. En tres meses hemos implantado estas 2.200 licencias, pero han sido tres meses no de implantación total, sino primero de implantación tecnológica con este integrador más tecnológico puro y luego realmente de implantación a nivel de negocio de establecimiento de, de modelos de, de trabajo que realmente generen eficiencias, pues a lo mejor un mes, un mes y medio. Y los resultados están siendo muy positivos. Tenemos un nivel muy alto de adopción y ya empezamos a detectar... Eh, importantes beneficios, eh, eficiencias para la compañía, que es lo que queríamos lograr. Comenzamos, en vez de por toda la compañía, por tres departamentos más familiares, que fuimos los que nos empezamos a meter en todo este tema co, con Google, que fueron el departamento de, de IT y Comercial y Marketing, que, que represento yo. Y que, y, y para hacer todas las pruebas, asegurarnos que todo funcionara bien y que no había ningún fallo, y luego ya extrapolarlo a lo que es nuestro core de negocio, que es el, el call center. Las eficiencias más, más notables, hay muchas, pero las más significativas que os puedo contar de lo que, que nos han generado un ahorro de tiempos y, y de productividades, pues eh, toda la agilidad documental que os estaba comentando, estaba comentando Bill. Eh, con la inteligencia de, de Google te, te localiza los documentos de una manera súper rápida de, de acuerdo con la usabilidad, el que más usa, el que menos usa. O sea, que realmente en G Suite es imposible no conseguir llegar a, a donde quieres llegar o conseguir eh, encontrar un documento. Crear un documento o encontrar un documento se puede hacer hasta de cinco formas diferentes, o sea, que es imposible no llegar ahí. Eh, todo el tema de asignación de tareas desde los mismos documentos. Desde cualquier documento puedes asignar tareas, resolver tareas, lo cual ahorra muchísimos, mmm, tiempos, muchísimos minutos de tiempo en, en gestión de email. Eh, el trabajo remoto. Hemos, hemos sido capaces de crear un repositorio documental eh, que antes no podíamos hacer en tiempo real, con una gestión del conocimiento bestial para la compañía que permite acceder a los documentos de una manera súper rápida y encima que estén actualizados, actualizados perdón, en, en tiempo real. La, el tema de generación de sites, sites para productos, sites para eh, eventos, sites para eh, reportes de nuestros clientes, eh, cualquiera en la compañía lo puede hacer. Se ha liberalizado el uso de, 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 de las tecnologías sin tener conocimientos específicos tecnológicos. Y bueno, el tema de los informes para nosotros, que es fundamental, en tiempo real, para nuestro negocio, es súper importante. La globalidad que hemos ganado como compañía ha sido fundamental, no solo por Hangouts, por el tema de las videoconferencias, sino porque eh, se ha roto la barrera de hablar directamente con el otro lado en Perú, que nosotros estamos, eh, se ha roto la barrera, las conversaciones uno a uno, ya no solo por videoconferencia, sino por, por tema de, de chat. Ha aumentado la comunicación a muchísimo en, en nuestra compañía y ha generado muchísimas eficiencias. Transparencia, nos hemos montado en el tren de la colaboración. Eh, al principio era una, un poco, daba un poco barrera de entrada y ahora ya eh, cada vez eh, todos queremos compartir más y nos estamos, eh, nos estamos metiendo muchísimo en esa línea y genera muchísimas eficiencias a nivel de compañía. Y último, pero no menos importante, la seguridad por muchísimos motivos, pero sobre todo también por el tema de poder tener una trazabilidad constante de la información. and saber ser to de detectar en caso de que hubiera una fuga masiva de información que para nuestro negocio super fundamental. 5 minutes, hemos terminado. Muchas next. Thank you. Thank you so much. I really appreciate it. that was awesome. So, we we've talked about the importance of security. We've brought home the power of intelligence and in the platform and scalability and elasticity. And we've talked a little bit about collaboration and the power of collaboration on bringing those new ideas to market. The last piece that we want to discuss today is the concept around open. Why is it important to build and have an open platform? Why, if you're going to invest, do you demand and do you need to have the vendors that you work with support, promote, and bring to market new open standards so that you can avoid vendor lock in? With that, I'd like to introduce one of my, my prize sales engineers from Berlin, who is a native Madrid and Spanish speaker, to uh, talk a little bit about what we're doing in the open area and open source. Thank you, Nacho. Thank you, Bill. Um, one of the things that makes Google is our commitment to open systems. And you can understand open systems Open Source, y es cierto, eh, Open Source es uno de ellos, pero sistemas abiertos también si significa en general ser flexible, significa devolver el control a los usuarios, significa dar las herramientas para que el usuario pueda decidir cómo y cuándo está desplegando en, en una determinada plataforma. En los orígenes Internet era un sistema abierto. De por sí, en 1974 el paper de Vint Cerf y Bob Kahn en ningún momento se quedaba con propiedad intelectual y no se paga a día de hoy, no se paga a día de hoy royalties por el hecho de utilizar TCP/IP. Y, y en Google creemos que es ese tipo de enfoque, el enfoque de decir, bueno, mi sistema va a ser abierto, mi sistema va a ser, eh, no va a retener al usuario, es eso lo que facilita la innovación y es eso lo que hizo TCP/IP, el estándar que soy, ¿Y es eso lo que hizo posible Internet. Um, en Google tenemos más de 10 años de experiencia compartiendo código open source. Y si estamos hablando de sistemas abiertos como sistemas open source, nosotros hemos colaborado tanto en sistemas como Python, Linux, Git. A día de hoy, el año pasado, solamente el año pasado, casi 300.000 diferentes commits en proyectos open source. Estamos hablando de unos 700 commits al día por parte de 15.000 Googlers. Este es el enfoque que hace de Google uno de los principales proveedores de open source a día de hoy. Y um, una, una de esas colaboraciones, una de esas contribuciones que hemos hecho al mundo open source ha sido la, la contribución de Cgroups al kernel de Linux. Y Cgroups es la piedra angular que ha hecho posible toda la tecnología de contenedores a día de hoy. Cgroups es lo que utilizamos en, en Google a la hora de desplegar sistemas que son independientes de la plataforma sobre la que corren. Es lo que hace posible desplegar una plataforma de microservicios que es eh, escalable y que es ágil al mismo tiempo. Es lo que hacen los contenedores portables. Y Cgroups lo que hace es co contenerizar y contener, eh, contener la, el contenido de esa aplicación que quieres desplegar, haciéndolo seguro, pero haciéndolo al mismo tiempo ligero. Los contenedores, de por sí, solo, por sí solos, no son desplegables a la hora de hacer nuestras propias aplicaciones, necesitan un paso extra, que sería la orquestación de contenedores. Y es ahí donde, donde Kubernetes, el, que es el estándar de facto a día de hoy para la orquestación de contenedores, de, eh, Cobra valor. Kubernetes es el resultado de 12 años de experiencia en Google desplegando contenedores, puesto a día de hoy, desarrollado desde cero como una plataforma open source y abierto al público. Kubernetes ganó tremenda atracción al ser contribuido a la, Container Native, eh, a la, a la Cloud Native Computing Foundation y es eso lo que ha hecho posible que un montón de plataformas hayan cogido carrerilla sobre, sobre esta plataforma. A día de hoy hay más de 4.000 proyectos open source eh, corriendo sobre, basados en Kubernetes y, este, y estos números que se pueden ver en pantalla siguen creciendo, la plataforma sigue creciendo. Y esa es la idea de mantener sistemas abiertos, la idea de decir lo que funciona bien en Google para hacerlo adaptable al resto del mundo tiene que ser open source, tiene que ser abierto y de ese modo cada, cada persona puede incorporar sus distintas piezas a una plataforma que es componentizable. Um, Kubernetes es en, en cierta medida la promesa de los contenedores llevada al siguiente nivel, poder desplegar una plataforma y decidir, bueno, pues yo quiero trabajar con este determinado proveedor de cloud, no tener ningún tipo de login, quiero desplegar hoy en Google Cloud, mañana quiero desplegar en otra plataforma de nube, o quiero desplegar en mi propio data center, on-prem, y puedes decidir al final dónde quieres desplegar sin necesidad de hacer modificaciones sobre tu plataforma, lo que es en realidad el sueño de DevOps. El siguiente paso existió. Una colaboración entre Google, y y Lyft que permite desplegar aplicaciones basadas en microservicios, desarrollando el siguiente nivel. Se, se puede desplegar sobre eh, Kubernetes a día de hoy y más adelante sobre otras plataformas eh, como, como Cloud Foundry. Y la idea es poder resolver toda la parte de conexión entre microservicios, securizar esos microservicios, monitoring, reporting, etcétera, etcétera. Si estamos hablando de contenedores, son los contenedores lo que hacen a día de hoy el paso extra para que App Engine sea flexible. App Engine Flexible Environment es GA y se puede desplegar en Europa a partir de este año. Y App Engine Flexible Environment amplía la cantidad de plataformas que se pueden desplegar sobre App Engine. De tal modo que se pueden desplegar siete plataformas: Java, PHP, Python, Go, por supuesto, pero además plataformas como Ruby, plataformas como C, Node.js, Autos de Box. Pero cualquier cosa que puedas encapsular en un contenedor Docker se puede desplegar sobre App Flexible Environment. Así que puedes traer tu propia plataforma con tu propio stack de desarrollo y tus, tus propias librerías. Um, a veces ser una plataforma abierta significa ser capaz de desplegar sistemas que no son abiertos. Y en Google creemos que no tiene que ser solo posible desplegar plataformas como Windows, tiene que ser la mejor plataforma donde poder desplegar sistemas Windows. Y para eso, a día de hoy se pueden desplegar sistemas basados en Windows 2008, 2012, 2016. Se pueden desplegar plataformas basadas en SQL Server 2012, 2014, 2016 de nuevo. Eh, pero también extensiones sobre Visual Studio, que permiten desplegar sobre la plataforma de Google Cloud desde el propio entorno de desarrollo o Commandlets para PowerShell. Para, para poder trabajar con Gcloud desde PowerShell con auto completado en línea de comando. Y la idea es intentar hacer que se desarrolle sobre Windows de la misma manera que otros equipos desarrollan sobre Linux, con la misma facilidad de desarrollo, con la misma. Non -friction, eh, frictionless. Como nuevas incorporaciones a este entorno, actualmente es posible desplegar SQL Server Enterprise con posibilidad de alta disponibilidad, con posibilidad de desplegar clustering en Google Cloud. Sistemas basados en .NET Core se pueden desplegar sobre App Engine y se pueden desplegar sobre Container Engine. Y también para clientes que quieran apoyarse en un partner a la hora de hacer el despliegue, tenemos el programa de Windows Migration Partner, partners que pueden apoyar a las empresas a desplegar sus sistemas Windows en Google Cloud. No lo mismo facilitando las opciones para los distintos clientes. Un cambio que se va a introducir en el tercer quarter de este año, en Q3, es un cambio en nuestro modelo de soporte. Nuestro modelo de soporte solía estar basado en silver gold, eh, silver gold Platinum, pero hemos encontrado que ese entorno no es lo suficientemente flexible porque nuestras necesidades de soporte cambian a lo largo del año. Donde un determinado proyecto, las, las fases por las que pasa un proyecto van cambiando. Y un proyecto puede estar en una fase de desarrollo, producción o on-call. Y, y el nuevo modelo de soporte, el soporte ingeniero a ingeniero, Establece una relación más personal entre los equipos de desarrollo y el equipo de soporte dentro de Google Cloud, de tal modo que el SLA que vas a recibir y el tipo de soporte que vas a recibir es diferente dependiendo de lo que son tus necesidades, porque a lo mejor necesitas un tiempo mucho más rápido de respuesta. Lo que introduciremos en el tercer cuarto de este año estaremos hablando de un sistema de soporte para desarrollo, soporte engineer, engineer to engineer para desarrollo, para producción y para on call. En un mundo en el que el 45% de el, del gasto que se hace en la nube no se llega realmente a aprovechar, puede ser porque las máquinas te vienen ya fijadas, este es el determinado tamaño que tiene, que tiene tu máquina, pero también puede ser porque, eh, porque estás reservando una máquina para tres años. Y reservar una máquina es complicado porque... No sabes dentro de seis meses qué es lo que vas a necesitar. Si te dicen dentro de tres años, vas a necesitar esta máquina. Dentro de tres años es que realmente es difícil de saber. Sabes cuál es tu necesidad a día de hoy, pero no sabes qué es lo que va a pasar el año que viene. Sumándole a esto la facturación por horas, el hecho de que todos nosotros pagas por lo que consumes en la nube. Todos estamos interesados en autoescalar autoescalar por las noches, autoescalar los fines de semana, autoescalar durante las vacaciones. Queremos dejar de pagar por estas máquinas para poder pagar más adelante. Pero si paramos máquinas todos los días y levantamos máquinas todos los días, que se facture por minutos o que se facture por horas hace diferencia. En Google trabajamos desde distintas iniciativas para intentar evitar esto, para intentar cambiar esta manera de, de, entender, de entender la nube. Y una de ellas es bien conocida, que son nuestros descuentos sostenidos. El hecho de que a lo largo de un mes, cuanto más tiempo está funcionando una máquina, más barata sale. Con un descuento acumulado que puede llegar al 30% para una máquina que está funcionando durante todo el tiempo. Y si esa máquina por cualquier motivo se detiene y después se vuelve a levantar. Esos periodos de tiempo se concatenan para dar el mejor descuento posible al final del mes. Hemos calculado el descuento promedio que tienen nuestros clientes en la nube de Google. Estamos hablando de un 24% de descuento. Eso es lo que tienes por promedio sin necesidad de hacer nada. Simplemente utilizando el sistema, esto es lo que nosotros vamos a hacer para facilitar, para abaratar el coste de, de la factura final. Hablamos de un sistema basado en flexibilidad, y flexibilidad también significa si un proveedor me da ya definido el tamaño de máquina virtual que yo puedo utilizar. Eso me limita, porque 2 CPUs, 4, 8 CPUs, 16, 32 CPUs, 64 CPUs. Potencias de 2 significa que doblamos el coste cada vez que pasamos de un modelo de máquina al siguiente, se dobla el coste. Y es posible que yo esté interesado en 48 CPUs. ¿Qué pasa con, con esa necesidad? Y lo que hacemos en, en Google Cloud es que no creemos en configuraciones prefijadas. creemos en la posibilidad de que cada persona pueda especificar su propia cantidad de CPU, su propia cantidad de memoria y pueda especificar exactamente qué es lo que quiere utilizar. Calculando promedio de lo que se ahorra en, en Google Cloud utilizando configuraciones customizadas, estamos hablando de un 19% de ahorro, pero solía ser el caso que había un, una, una proporción entre CPU y memoria. Con dos CPUs puedes conseguir esta determinada cantidad de memoria máxima. Con ocho CPUs tienes esta cantidad de memoria máxima. La semana pasada hemos eliminado en Google Cloud ese eh, CPU-to-Memory Ratio. A día de hoy, si alguien quiere levantar una máquina con dos CPUs y 455 GB de memoria, puede perfectamente hacerlo. Right-sizing. Nosotros entendemos que... Es posible saber exactamente qué necesidades tienes en tu, en tu máquina en el momento en que estás trabajando en el proyecto, pero más adelante te olvidas del sistema. Te fijas en lo siguiente, fijas atención en el siguiente proyecto. Tendrás en la consola de Google un aviso de las máquinas que pueden eliminar CPU, que pueden eliminar memoria para abaratar el coste de esa determinada máquina. Y es porque entendemos que no todo el mundo puede mantener un ojo encima de los sistemas que ya están en el pasado porque estás enfocado en el siguiente proyecto. Y es de eso de lo que nos encargamos nosotros automáticamente. Hemos mencionado antes la facturación por minuto, el hecho de que día a día, eh, fin de semana a fin de semana, es interesante esas máquinas que estás parando que facturen por minuto con un mínimo de 10 minutos. Pero también es interesante para, antes hablábamos de Dataproc, clusters, Hadoop y Spark que creas para la necesidad que tienes en ese momento, la facturación por minuto también suma ahí. Y por último, Committed Use Discounts, descuentos para, para empresas que saben cuál va a ser su baseline de recursos. Yo sé exactamente qué máquinas voy a necesitar durante todo el año como mínimo. Entonces, yo puedo requerir, oye, quiero conseguir el, me el menor descuento posible, hasta un 57% de descuento, sobre estas máquinas que sé que van a ser mi mínimo posible. Pero cuando hablamos de esto, y antes estábamos diciendo, yo no sé qué máquinas exactamente voy a querer. De modo que la reserva de recursos que se puede hacer en Google Cloud es por CPUs y memoria. Tú no pagas por una determinada máquina. Tú dices, yo quiero 12 CPUs. Esta cantidad de gigas de memoria y ya las utilizaré como yo considero oportuno. Y esa es la idea de un sistema abierto, esa es la idea de un sistema flexible. De devolver el control al usuario de cómo despliego. Hemos hablado de distintas maneras de, realizar, de acumular estos descuentos. Hemos hablado de descuentos de uso sostenido, de hacer right sizing. Eh, hemos hablado de... de, de el, está también la diferencia del precio de partida en, en, la, en la nube, comparando eh, Google Cloud con otros proveedores. Es todo esto lo que puede llegar a ser la nube de Google hasta un 60% más barata. Um, y si hablamos del siguiente paso, en Google entendemos que todo el mundo viene con un histórico. Eh, no todo el mundo puede permitirse desplegar en una única nube. Y la nube híbrida existe para eso. Es perfectamente razonable y normal decir, mira, yo tengo un sistema on-prem y no lo voy a abandonar y es normal. O yo estoy desplegando ya en otro proveedor de nube y también es normal. Pero el día de hoy es el día perfecto para experimentar y para buscar el, el, siguiente, el siguiente paso. Cuando termine esta keynote. Ahí fuera estaremos los expertos de Google, estarán nuestros partners. Eh, Parémonos eh, a hablar, hablemos de cuál puede ser el siguiente proyecto, cuál puede ser la prueba de concepto para empezar a experimentar con todo esto, para encontrar más flexibilidad en la plataforma que, 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 con la que trabajamos, porque entendemos que estar atado a un determinado proveedor de cloud no es la manera de facilitar la innovación. Y con esto quisiera dar paso al, al siguiente speaker, Sergio Álvarez, es el Chief Product Officer de Carto, una empresa líder en innovación en, es, en España. Bienvenido, Sergio. Bueno, eh, muchas gracias, eh, Google, por darnos la oportunidad de de contaros un poco lo que, lo que hacemos en Carto y por, y por dejarnos participar en este evento que, que tiene una pinta excelente. Eh, para, para contaros un poco lo que hacemos... En lugar de seguir hablando del futuro, que es una de las cosas que más, que más van a ocurrir durante, durante el evento, voy a hablar un poquito del pasado. El, el mapa que veis en pantalla es lo que podríamos considerar casi el primer modelo de nicho, eh, pero hecho de manera completamente analógica. Este mapa lo hizo Alexander von Humboldt, un explorador, en torno a 1800, y lo que hizo fue guardar datos durante su ascensión al chimborazo, guardar datos de a qué altitud y con qué características del suelo se encontraban las distintas especies. Gracias a esta información que recogió en, su, en, sus, en sus actividades, Humboldt creó un modelo que pudo proyectar a todas las montañas de América. Si eso lo podía hacer Humboldt en 1800, imaginar lo que podemos hacer ahora. Ahora, por primera vez, es verdad que todo ocurre en algún sitio. La digitalización de lo, del espacio con, con los nanosatélites, la digitalización del cielo con los drones, la digitalización de las ciudades, el Internet of Things, la digitalización de las calles, de las personas. ¿Cuántos de aquí no tenéis un Android? O la digitalización hasta de las cafeteras, que nos dicen cuando nos estamos haciendo un café, es lo que está haciendo que ahora, como os decía, todo ocurra en algún sitio. ¿no? Lo que pasa es que el 80% de esta información que se genera hoy en Internet tiene una referencia a dónde ocurre, tiene una referencia a un lugar. Pero solo el 10% de estos datos se están utilizando a día de hoy en las empresas para, para tomar mejores decisiones. Y es ahí por lo que nace Carto. Imaginaos el tamaño de la, de la oportunidad. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Nueva York. El Ayuntamiento de Nueva York tiene hoy acceso a una herramienta en, mediante la cual puede ver distintos indicadores, cientos de indicadores en la ciudad sobre cómo están yendo las cosas: ¿no? cuántos accidentes de bici ha habido, cuántas llamadas al servicio de asistencias, cuántas farolas o cuánto crimen hay en distintas áreas, cuál es el índice de limpieza, el índice de llenado de sus contenedores. Y todo esto a partir de hacer un análisis muy sencillo geoespacial. Las, las compañías de telecomunicaciones utilizan el análisis geoespacial y utilizan Carto para saber dónde desplegar más infraestructura, para mejorar su oferta, su oferta de servicios, para calcular su mercado potencial, etc. O las entidades financieras. ¿no? Orgullosamente compartimos uno de, de estos clientes con, con Google, ¿no? el BVA. El BVA intenta medir o mide la temperatura económica de las ciudades. Nos permite, permite a los retailers decirles cómo optimizar sus negocios a partir de dónde ocurren las distintas transacciones, a partir de cómo se mueve la economía. Permite a, a las ciudades entender el impacto económico de algunos de los eventos más grandes o permite también a estas mismas ciudades entender los patrones de comportamiento de su población en base a los patrones de consumos. ¿no? Llevamos años analizando los datos, eh, mirando a los códigos postales y si esos códigos postales eh, ya no nos dicen nada. Estas son preguntas que intentamos resolver. Carto a día de hoy cuenta con más de 1.100 clientes en 65 países, entre los cuales pues, eh, pa, pa, nos encontramos incluso a, a Google, ¿no? que utiliza nuestra tecnología para hacer análisis de, de datos, sobre todo en, en Google Trends. Eh, estos 65 clientes... Están haciendo este análisis, o estos, perdona, 1.100 clientes están haciendo este análisis de los datos, como os decía, desde el punto de vista geoespacial, lo cual nos lleva a una, a una cierta complejidad técnica y, cierta, y ciertas eh, particularidades. Al final, la primera ley de la geografía dice, todo está relacionado con todo, pero las cosas más cercanas entre sí están más relacionadas que las más distantes. Y ese es el principio en el que nosotros nos, nos apoyamos. Para ello... Cosas que, que hacemos en Carto y cosas con las que, en las que confiamos en Google. ¿no? Procesamos más de mil millones de requests eh, dinámicas eh, por mes. Eh, Carto, además, tiene que estar en una plataforma abierta. El 80% de la tecnología que creamos es open source. Os invito a que paséis pues, nuestros, por nuestros repositorios. Toda esta tecnología se despliega en, en distintos clouds. En Google Cloud tenemos un cloud en Europa y un cloud en, en Norteamérica. Además, Google Maps es quizá el, el, el producto de mapas más conocido del mundo, ¿no? Los clientes que ya utilizan Google Maps para visualizar su información, que ya utilizan Google Maps para saber cómo llegar de un sitio a otro, no tienen que abandonarlo, pueden seguir utilizando los servicios de Google dentro de Carto out of the box. Y por último, cada vez generamos más datos. Y más datos e implica nuevos sistemas para almacenarlos y nuevos sistemas para analizarlos. En breve anunciaremos la, la conexión a Google BigQuery para poder acceder a grandes cantidades de información geoespacial y poder hacer análisis en un nivel de, de magnitud, ¿no? en, nuevos, en nuevos niveles de magnitud que no, que hasta entonces eran, eran prácticamente imposibles. Y con esto reiterar nuestro agradecimiento a, a Google por dejarnos participar y muchas gracias. Sí, hola. Buenos días a todos de nuevo. Eh, llegamos a la, a la última presentación de esta sesión plenaria. ¿Qué tal ese nivel de energía? Bien. Yo quiero aprovechar para dar las gracias a todos los ponentes que han participado hasta ahora. La verdad que es impresionante, sobre todo nuestros clientes, que son al final los que mandan y los que nos dan eh, la, la, las ganas de, de seguir creciendo y, y haciéndolo cada vez mejor. Google tiene una sana ambición de convertirnos en uno de vuestros partners estratégicos. Y de con nuestros productos y servicios ayudaros a que hagáis realidad cualquiera que sean vuestros sueños en este nuevo mundo digital. Tenemos que mejorar nuestros productos, tenemos que crecer en infraestructura, tenemos que estar mucho más cerca de todos vosotros, como hemos comentado. Pero ya lo decía esta mañana, no lo conseguiremos sin la ayuda de nuestros partners. Hemos empezado así la mañana y vamos a acabar también ahora esta primera sesión hablando precisamente de partners. Y para ello. Lo que me gustaría es llamar a tres de nuestros partners que van a contar con nosotros y que nos van a ver o van a compartir con vosotros cuáles son sus planteamientos estratégicos hacia la nube y hacia la nube específicamente de Google Cloud. Me gustaría llamar a Alberto García, que es responsable de Cloud First en Accenture, a Nacho Velilla, que es director de Cloud Más, y a Gonzalo de la Vega, que es General Manager para Europa de Fastly. Por favor, un aplauso para ellos. Bueno, creo que la sesión va entretenida, vamos a mucha velocidad, pero yo creo que la nube es un poco así también. Y, y en esta última sesión, a mí lo que me gustaría es que nos compartierais, pues, pues, cómo lo veis, ¿no? Entonces, si os parece bien, os haré unas preguntas a cada uno, empezando por ti y por Alberto, ¿no? Eh, cloud first. Eh, Accenture ha desarrollado una clara estrategia de cloud. Lo lleva haciendo desde hace algún tiempo y en concreto una apuesta por, por Google Cloud. ¿Puedes contarnos brevemente en qué consiste esa apuesta? Sí, gracias Isaac. Bueno, primero, darte las gracias a ti y a todo el equipo por este, por este evento y por poder estar aquí. La verdad que es un, es un honor y un placer y ver también cómo, cómo está creciendo esto. La verdad que es, es fantástico. ¿no? Como, como dices, nosotros hace, hace casi dos años eh, hicimos una primera inversión en una compañía que se llamaba Cloud Sherpas, que era el, el, el integrador o el, el desarrollador de soluciones cloud. Más, más grande a nivel, a nivel global. ¿no? Y al mismo tiempo pues empezamos a montar nuestro, nuestro equipo aquí en, en España. Desde entonces, pues, eh, bueno, ahora tenemos ya unas 1.400 personas con certificaciones en productos de Google y estamos además eh, desarrollando diferentes soluciones. ¿no? Soluciones para transformar la arquitectura actual de las empresas a la, a la nube de Google. ¿no? Soluciones muy, muy concretas que nos están permitiendo realmente hacer cosas totalmente diferentes a las que, a las que hacíamos antes. ¿no? Y bueno, nuestra visión, un poco me, me preguntabas por qué estamos haciendo todas estas inversiones también en, en capacidades y en, y en talento, pues porque realmente vemos que esto es muy diferente. ¿no? O sea, lo, lo que podíamos hacer con, con cloud privada, con, con entornos automatizados, eh, digamos on-premise, no tiene nada que ver con el nivel de innovación y la agilidad con la que estamos construyendo aplicaciones por ejemplo ¿no? estamos haciendo muchas transformaciones de call center con tecnología google y antes empezábamos a tener releases y versiones de, de esos nuevos canales de esas nuevas interacciones en tres cuatro cinco meses ahora con google en seis siete semanas empezamos a tener eh, pues, soluciones que van mejorando gradualmente y transformando en este ejemplo los, los call centers eh, utilizando vuestra, vuestra tecnología muy interesante. Eh, yo creo que Cloud, todos lo tenemos claro, tiene muchas facetas, son muchos componentes los necesarios para hacer una solución de tipo Cloud. Cuando pensáis en Google y cuando pensáis en la nube de Google, ¿cuáles son aquellos aspectos que pensáis os aportan más valor y más innovación, más diferenciación? Muy bien. Nosotros, la, la verdad que en Google empezamos con todo el tema de datos, de Big Data, y, y es donde vemos una diferencia clara ¿no? con cualquier otra solución. Cuando hablamos de manejar información... Con mucho volumen y con alto rendimiento, bueno, pues ahí tenemos una solución de referencia que son todas las plataformas de, de Big Data, BigQuery, eh, de Data Studio, Data Analysis, de, de Google. ¿no? El segundo tema en el que estamos descubriendo, yo diría, en los últimos seis meses, son los modelos entrenados que, que ha estado contando antes eh, vuestro equipo, eh, que son esos modelos de, de, de speech to text, de reconocimiento de lenguaje natural, de vision API, que nos están permitiendo no tener que también lo estamos haciendo por otro lado, pero bueno no tener que entrenar siempre nuestros modelos que al final es lo que nos está costando eh, mucho trabajo. ¿no? El disponer de modelos entrenados que es, encima mejoran continuamente hace que nuestras aplicaciones sean diferenciales. ¿no? Y el último tema que estamos también eh, viendo que, que sí que es diferencial y en el que estamos probando es todo el tema de migración de cargas cargas existentes en, en los legacy ¿no? el lift and shift ¿no? eh, lo que tal y como está en los sistemas, me lo llevo a, a, la, a la nube de computación de, de Google y lo que estamos viendo son pues, ahorros de primeras eh, alrededor de un 30% de TCO y cuando ya comenzamos a adaptar los sistemas y las operaciones a las capacidades que tiene, que tiene la automatización, la, la, la computación de Google, pues llegamos hasta el 50-60% en tu end de ahorro, de ahorro TCO. Estupendo, Alberto. Muchísimas gracias por compartir un poco sobre vuestra visión y sobre vuestra estrategia, y gracias a Accenture por el apoyo que nos estáis dando. Es un placer. Nacho, eh, muy buenas. ITEConic fue una compañía con, con una trayectoria impecable en el mundo de los data centers. ¿Cómo apuesta por el cloud? Bueno, pues yo creo que habría que empezar diciendo que eh, cloud más, eh, forma parte al final de, de la principal proveedora de infraestructuras IT en la Península Ibérica, que es ITCONIC, pero gracias a ser su división de servicios profesionales hemos conseguido crear un portfolio completo de, de infraestructuras IT. Ya no solo hablamos de nuestros data centers, sino que estamos hablando también de la nube pública o de las soluciones híbridas. Y es que yo creo que el mundo IT está cambiando bastante. Pues un ejemplo, como tú bien decías ahora más o menos, es que si hace cinco años te preguntan si piensas que una empresa de data centers iba a estar aquí como uno de los partners principales de Google que hubiésemos pensado todos los que estamos en este foro, ¿no? pues algo raro sería. Es que ante nuevas necesidades, yo creo que hay, hay que dar nuevas soluciones y, y el, ya no es una cuestión de si lo dejo en mi data center, si me lo llevo todo a la nube pública. Yo creo que la hibridación probablemente va a ser una de las soluciones que más se, se van a adoptar en el futuro y la relación del mundo del data center con el mundo cloud, pues a día de hoy yo creo que son los grandísimos aliados. El cloud nos ha traído cosas como la hiperconectividad, el acceso a nuevas tecnologías. Eh, el, la ubicuidad de, del dato, pero todo esto sin una red de data centers que te dé la capilaridad suficiente, desde luego no vas, no vas a poder conseguirlo. Enhorabuena por esa flexibilidad que yo creo que tiene que caracterizar la forma de actuar hoy en día para cualquier empresa y obviamente también para, para vosotros. Eh, de acuerdo a vuestra experiencia, ¿cuáles son los primeros pasos que aconsejáis a una empresa de cara a dar sus primeros pasos en la nube, por decirlo de alguna forma? Bueno, buena pregunta. Pues a ver, yo aquí lo primero que te tienes que plantear es, ¿por qué te quieres ir a la nube? Eh, probablemente hasta hace muy poco el principal driver para tomar la decisión era un tema económico puramente. Eh, al final piensas que la nube va a ser más económico, pero yo creo que a día de hoy eh, lo principal en todo esto es que las compañías quieren hacer las cosas de forma diferente, quieren transformar cómo están haciendo todo. Y en esto la clave yo creo que es saber dónde estás y dónde quieres llegar y analizar muy bien cuáles son tus sistemas tus aplicaciones entender qué va a funcionar mejor en nube pública qué va a funcionar dentro del data center porque a día de hoy no es llevable a la nube y dónde las soluciones híbridas te pueden aportar mucho valor y marcarte esa hojita de ruta muy clara intentar salirse lo, lo mínimo porque si no al final siempre tienes problemas y, y seguir por esta línea el cloud al final nos ha traído pues, lo que decía ha acercado muchísimas tecnologías que antes necesitaban miles o millones de euros incluso para poder probarlas, y si que eran solo accesibles para grandísimas compañías. Y hoy hasta la más pequeña startup es capaz de empezar a hacer cosas impresionantes dentro del cloud. Gracias por esos breves, pero importantes consejos. Una última pregunta y siendo un poco más concreto, ¿cuál es vuestra apuesta o en qué consiste vuestra apuesta en el apoyo a Google Cloud? Bueno, pues eh, Cloudmart nos consideramos una empresa bastante viva, que intenta innovar. Y, y yo creo que cuando hablas de este tipo de cosas, eh, pensar en Google era obligado. Entonces, eh, para nosotros, el partnership con vosotros, que cuando se te viene a la mente, a Google, a la mente Google, lo primero que piensas es empresa súper innovadora, con una solvencia tecnológica que muy pocos tienen en el mercado, pues yo creo que era más que necesario que nosotros estuviéramos aquí. Eh, yo creo que nadie duda de que el mundo va a ser multiplataforma y, y multiproveedor. Y en esto, Google, dentro de los hiperescala, tiene muchísimo que ofrecer. Ya no solo es capaz de cubrir la mayoría de las necesidades de, del cliente a nivel de infraestructuras dentro de la nube, sino que incluso tenéis de verdad soluciones muy innovadoras y con un rendimiento estupendo. Yo, o sea, aquí hemos hablado antes o hemos oído hablar de App Engine, de Dataflow, BigQuery. Son cosas que realmente funcionan bien. Yo te puedo poner un ejemplo de, de una empresa de, de marketing digital con la que estamos trabajando y hemos hecho una arquitectura en, en Google Cloud. En la que con, con la, parte, la parte de Google eh, Pub/Sub estamos recogiendo más de 10.000 impresiones web por segundo y con Dataflow y BigQuery están haciendo el análisis en tiempo real, cuando esto antes tardaban en torno a seis horas en poder realizarlo. O sea que yo creo que es una apuesta clara en la que hemos empezado y que hay que seguir construyendo el camino juntos. Perfecto. Gracias de nuevo también por compartir ese, ese magnífico ejemplo y gracias por vuestro partnership. Y por último, pero no menos importante, eh, Gonzalo. Fastly. Yo no estoy seguro si toda la audiencia sabe quién es Fastly. ¿Por qué no nos cuentas en, en 30 segundos quién es Fastly? Fastly, eh, lo contaré fastly. Pues, <laughs> fastly viene a ser, eh, eh, es un, lo muy rápido, es un Edge Cloud Platform. Entonces, sí, en realidad se define a sí mismo por, por cómo se llama. Edge es el borde de un cloud de la nube y es una plataforma sobre la que se ofrecen servicios... De valor añadido en esa capa de entregas, como el Edge del Cloud, donde puedes entregar los contenidos de manera segura, donde puedes balancear el tráfico que te llega, tanto tráfico bien intencionado como mal intencionado, y donde puedes eh, añadir una capa de lógica y de procesar toda la magia que ocurre en los orígenes, que es donde viven las aplicaciones, y puedes aplicar esta lógica desde procesos de autentificación hasta computación en el borde. Y, un millar de cosas más que hacemos juntos eh, Google y Fastly. Perfecto. Esto es lo que es Fastly. Si tuviera que destacar quizá dos cosas que la hacen diferente es el, el todo en tiempo real, tanto a la hora de gestionar una caché, como a la hora de empujar una configuración, a la hora de tú hacer tus cosas o de que los eh, clientes interactúen con tu aplicación, todo es en tiempo real. Y quizá la otra cosa es que es tremendamente elástica. Nosotros eh, permitimos que la gente programe, nosotros creemos en los DevOps, somos gente muy friki. Y permitimos que puedas construir tus propias aplicaciones, no tienes que llamar a nadie, puedes empujar tu configuración y jugar con nuestra red. Es una plataforma, quizá como vosotros, la ponemos a disponibilidad de la gente inteligente que hemos venido viendo hablar aquí esta mañana, la gente de, 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 que cae aplicaciones de mapas, etcétera, para que creen soluciones maravillosas. Estupendo, dos palabras realmente mágicas, ¿no? tiempo real y elasticidad que yo creo que todos queremos para nuestros sistemas y para nuestros y para nuestros negocios. Correcto. ¿De acuerdo? ¿Cuál es vuestra experiencia con la nube y cómo veis vosotros el mercado de la nube en este tipo de terreno? Bueno, nuestra experiencia con la nube va muy de la mano de vosotros, lo cual es una maravilla. No creo que ni Fastly ni yo en particular seamos nadie para decir dónde va a estar el mercado, pero sí vemos claras tendencias en la tecnología. Y lo que vemos es una, una simbiosis creciente entre la infraestructura de origen, donde la gente guarda eh, sus aplicaciones y donde crea utilizando la nube, y esa capa de aceleración y de lógica que hay entre el origen y el usuario final. Entonces vemos como lo que antes eran varias capas, al final se convierte en una única eh, capa y cómo se van acercando. Nosotros tenemos, para los que no lo sepan, estamos interconectados, Google y Fastly en muchísimos de los puntos del planeta donde tenemos presencia por cables físicos de fibra que si nadie se tropieza o los desenchufa permiten que pues que trabajar con vosotros o con nosotros sea una única plataforma y creo que ahí es a donde va la nube es a una cosa yo creo que lo hemos dicho aquí hoy lo, ha dicho, lo han dicho mis compañeros de Accenture es es una, no es una cuestión opcional ya, ni es una cuestión tampoco, como decías tú antes, económica. Es ya una cuestión de, de lo que te permite construir y las cosas que puedes hacer para enfocarte en lo que a ti realmente te importa. Yo soy un Spotify, soy un Twitter, soy un Vimeo, que son clientes que están con Fastly. Y Spotify no se tiene que preocupar de si ahora mismo tiene picos de tráfico o de si hay un problema de topología de red. Se tiene que preocupar de que la música funcione, se oiga estupendamente y tenga el mejor catálogo. Y creo que vosotros y nosotros, creo todos los que estamos aquí, Permitimos un poco que eso ocurra, que la gente se enfoque a lo suyo y pueda dar rienda a la creatividad, la creatividad que decían Bill o que decían Nacho Coloma a la hora de hacer cosas interesantes. Estupendo. Ayer me compartías, y en vuestra página web es bastante patente, trabajáis con, con, con cientos perros. miles de clientes. Y muchos perros en nuestra página web. <laughs> cientos miles de clientes de distintas industrias, ¿no? desde e-commerce, online publishing, travel, sí. online video. Eh, ¿Qué beneficios aporta Google Cloud a estas industrias? Eh, yo puedo hablar desde el punto de vista de los clientes en los que estamos juntos y la solución eh, que hemos creado juntos Google Cloud y Fastly. Creo que lo, lo más importante y una cosa que tenemos en común es que la plataforma de Google Cloud permite, insisto, son cosas que hemos visto a lo largo de la mañana y que supongo que seguiremos viendo a lo largo del día de hoy, pero es, es una plataforma que permite crear, que permite realmente enfocar tu proceso creativo, ya sea de una aplicación, de un servicio, de un vídeo que quieras poner o. Permite realmente enfocarte en cómo lo diseñas y en qué es lo que tú quieres eh, conseguir y cómo te vas a relacionar con tus usuarios. Y permite que no te tengas que preocupar de la gestión de las bases de datos o del sharding o de, de cosas de bajo nivel, tanto a nivel de origen como a nivel de la capa de edge, y simplemente enfocar realmente, dar rienda, rienda suelta a la creatividad. Estupendo. Y ya para concluir y por último, ¿nos sí. puedes hablar de algún ejemplo concreto que te parezca especialmente representativo? Me encantaría. Eh, hay varios, podríamos hablar de Vimeo, podíamos hablar de Wix, podríamos hablar de The Guardian, el periódico, pero me gustaría hablar de Spotify. A mí la música me gusta mucho, me gusta en concreto Slayer. Y eh, en este caso, eh, si tú piensas que es Spotify, Spotify es, una, es toda la música para todos los usuarios. Esto es lo que el señor fundador, el señor... Spotify, como se llame, tenía en mente cuando lo creó. Entonces, ¿dónde se guarda toda la música, todos los metadatos, los archivos, las portadas, toda la información de los artistas, la información de los usuarios, de sus transacciones, de sus perfiles, sus recomendaciones? Todo esa magia se crea en vuestra plataforma. Y a la hora de llegar a todos los usuarios en sus dispositivos, allá donde estén en el planeta, con, tráficos de, con patrones de tráfico impredecibles, con picos, con bajadas, con valles, con todo este tipo de cosas, esto es un poco lo que hacemos nosotros: eh, permitir juntos que toda la música esté disponible para todos los usuarios, a través de una infraestructura de origen y de un procesamiento de datos tremendamente potente que ofrecéis vosotros, y esta capa de, de borde de lógica. Que, que aportamos nosotros, esta especie de, de barniz que ponemos por encima de la magia que habilitáis vosotros. Me gusta pensar que permitimos eh, a la gente hacer magia. Esto es muy divertido. Perfecto, qué bonita palabra, Gonzalo, para concluir. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por vuestra contribución, por compartir vuestras, vuestras ideas y vuestra visión y gracias por el partnership con Google. Un aplauso para gracias. ellos tres, por favor. Gracias. Bueno, y ahora sí, ahora hemos llegado al final de lo que es esta primera sesión. Espero que os haya estado resultando interesante, pero esto no es sino el comienzo. Hemos trabajado duro, os lo aseguro, en los últimos meses para prepararos un contenido que esperamos o sea de interés. Sabéis que tenemos a continuación 18 sesiones distintas en tres tracks paralelos. Uno va a ocurrir en esta misma sala, que va a tener fundamentalmente foco en todos los temas de Big Data y de Machine Learning. Y vamos a tener otras dos sesiones, en la sesión 2 y en la sesión 3, con otras seis. Eh, conferencias donde vamos a hablar de Kubernetes, de desarrollo de aplicaciones, de infraestructura, de productividad, de movilidad, de bases de datos ilimitadas, en fin, de muchas de las cosas de las cuales solo os hemos contado los titulares y que tenemos que demostraroslo. Hemos contado en la mañana y quiero de nuevo agradecer a nuestros partners y a nuestros clientes, los, los que nos han acompañado en estas primeras sesiones, pero vais a ver más. Vamos a tener más partners y vamos a tener más clientes en esas sesiones que espero os resulten de interés. No todo va de contenido y de presentaciones, os vamos a dar de comer y os vamos a dar buena comida. Tendréis comida desde las doce y media hasta las dos y media, para que bien la toméis en, en, en la zona, digamos, donde está la, la comida, o bien para que os la llevéis directamente a las sesiones. Y va a haber, además de esta comida, snacks durante todo el tiempo, luego que no falte comida y energía para poder sacar el máximo de provecho a las sesiones. Y un último consejo y mensaje. Los partners han hecho un esfuerzo importante por traer un montón de contenido, un montón de experiencia. Habéis visto qué casos tan interesantes están trabajando y estoy seguro de que algunos pueden ser relevantes. Junto a los partners hay un montón de demos, hay una comunidad para desarrolladores, están los Code Labs, con lo que espero que haya algo interesante para todos y cada uno de vosotros. Sin más, eh, continuamos a las 12 con el resto de sesiones. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia.